Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzamos. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. El tema de hoy es corrupción, cáncer en metástasis del siglo XXI, con Josie Cruz y Álvaro Guerrero. Josie es es candidata, es política, es teóloga, que hoy nos acompaña el día de hoy con mucho orgullo y con mucho honor porque es de origen venezolano, pero es americana. Y estuvo participando justamente para la Cámara Baja en Georgia. Así que, bueno, tiene mucho, mucho para compartir con nosotros, al igual que el doctor Álvaro Guerrero, que es especialista justamente en delitos financieros, en su parte profesional. Así que vamos a hablar justamente de todo lo que son el tema de las triangulaciones y la corrupción que... Por eso en producción colocábamos como el cáncer hecho metástasis de este siglo. Porque de verdad lo que vemos es que absolutamente todo, todo, cualquier cosa la pueden comprar. Conciencias, personas, todo lo que tenga que ver con hasta con el bienestar de un ciudadano parece que tiene precio. Algunas personas no tenemos precio y somos precisamente las que estamos aquí. Y muchos de los que no están aquí, pero esperemos que lleguen en cualquier momento. Así que les doy muchísimas gracias por acompañarnos. Yo, como en la producción que represento, vamos a hacerle tres preguntas a ellos y después se abrimos micrófonos para que ustedes puedan compartir o hacerles algunas preguntas. Si no quieren hablar, aquí en el espacio hay un circulito donde pueden hacer sus preguntas y yo las leo y las comparto con los dos invitados. Entonces, no se olviden también de seguirlos en sus redes sociales. Casi nunca, prácticamente nunca se pone el usuario del doctor Álvaro porque siempre está en la cuenta de Repúblicos cuando abrimos nuestro space, pero ahí arriba tienen los usuarios de tanto de Josie como del doctor Álvaro. Así que no olviden, en estos momentos estamos a modo radio, después abriremos los micrófonos. Cuando abramos los micrófonos, recuerden de pedir la palabra, yo les daré micrófono, pero mantengan los micrófonos en silencio. No interrumpan ni griten cuando otra persona esté hablando y ustedes tengan acceso a los micrófonos. Les pedimos que máximo sean 3 minutos de participación, sean amables, educados, esperen su turno. Sabemos siempre
que las personas que participan en nuestros espacios aportan ideas, criterios válidos y coherentes. Y repito, como por tercera vez, pero les pedimos ese inmenso favor para que estos mensajes lleguen a más y a más personas y puedan venir a participar y a escuchar también, compartan este espacio que está arriba del tweet para que más personas se interesen en llegar. Así que con eso damos comienzo y principalmente vamos a iniciar con saludarlos. ¿Cómo está mi estimada, mi querida Josie Cruz? Igual el doctor Álvaro, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, estoy bien, gracias a Dios. Un poco atareada por la situación de Carlos, pero aquí estoy, pie al cañón. Gracias, gracias. Y espero que sigas mejor de salud porque te tienes que recuperar para que Carlitos tenga esa atención tan, tan maravillosa que tú le das. La verdad que sí. Doctor Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hoy de invitado. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí de nuevo, como todas las semanas. La semana pasada estuvimos en un programa, también en un programa de Joana, pero es en Repúblicos TV. Y pues nos dio muchísimo gusto participar allá con el doctor Franceschi, Humberto González y Joana. Esta vez estamos aquí en nuestra casa, en Políticamente Incorrectos. Estoy muy contento de compartir con Josie este privilegio de hablar un poco sobre lo que es la corrupción hecha metástasis. La corrupción en nuestros países se ha convertido en algo como que endémico. Y alguien me contaba el otro día, yo no tuve el detalle de preparar ese punto para venir hoy a comentarlo, pero alguien en algún momento estuvimos conversando sobre los actos de corrupción en Venezuela y me habló sobre Simón Bolívar, que en una oportunidad estaba conversando con uno de sus generales y le dio una cantidad de dinero para que ese dinero fuera parte del financiamiento de un sector de su campaña, para que proveyera de alimentos, que era la logística de sus caballos, de sus soldados y de sus armas. Total que el general era propenso, yo no sé si con esto mancho el nombre del general Oleari, pero es el que me suena. Y el general parece que era propenso a la bebida y al juego, y un día regresó a que el Libertador a pedirle más dinero. Le dije, yo te di dinero como para que te aguante todavía mucho más, un mes, dos meses más. Y yo, pero se me acabó. ¿Y qué pasó? Se me acabó. ¿Y en qué lo gastaste? General, mi general, usted sabe cómo son las cosas, usted sabe que yo... Y pues Bolívar lo permitió. Y ese parece ser uno de los actos de nuestra historia que registra, uno de los primeros actos de corrupción que registra la historia. No sé si es una historia fabulada o una historia realmente documentada, pero es un acto de corrupción que ya queda plasmado en nuestro ADN como venezolanos. Este general del que estamos hablando era amigo, y muy cercano y de absoluta confianza del Libertador. Pues el Libertador, como lo que muchos venezolanos hacemos, tranquilo, tú eres mi amigo, eso no vuelve a pasar. Y eso es lo que nos ha llevado a que la corrupción se perpetúe, y no solamente eso, sino que se ha hecho contagiosa por todo el continente y ha ido haciendo metástasis por el globo entero, tanto que hoy probablemente quisiera tener la oportunidad de poder hablar un poco sobre incluso hasta allá, hasta Ucrania, nos ha llegado la corrupción. Y bueno, sabemos que países como Rusia y de aquel lado del mundo también son muy corruptos. En Latinoamérica, como de todo hacemos un chiste, pues hay países que son tan corruptos que
se abrogan la creación de la corrupción. En México, yo he escuchado mexicanos que dicen, la corrupción nació en México, la corrupción es nuestra, y los colombianos también lo han dicho. Entonces, nosotros también la tenemos en nuestra historia, así que hablemos un poco hoy de corrupción, Josy, con Joana, que hoy nos va a servir de moderadora, y bueno, yo también, a mí también me gusta un poco esto de la moderación, así que hoy haré un trabajo dual aquí con ustedes y con los que estén presentes. Muchas gracias por asistir y pues, adelante. Gracias, doctor. Bueno, pues con ese preámbulo justamente damos inicio a estas tres preguntas que les tengo antes de que abramos micrófono. Y es que vamos a empezar con Josy, luego escucharemos al doctor Álvaro. ¿Qué nos pueden informar, compartir y dar su análisis de la corrupción y toda esa triangulación que ha ocurrido entre Estados Unidos y Ucrania? Que yo estoy segura que Josy nos va a llevar justamente a algo muy importante que empieza prácticamente desde el 2014. Así que te escuchamos, Josy. Bueno, voy a poner el micrófono y me voy a ir a mis notas porque a mí me gusta darme información completa. Parte número uno tiene que ver con Estados Unidos, la OTAN, Ucrania y Rusia. Este es un abre boca de lo que les voy a decir y después les voy a dar un poquito más de detalle. ¿Me están escuchando bien, verdad? Perfecto. Sí, se oye bien. Ok. Bueno, las triangulaciones del Partido Demócrata, la familia Biden y Ucrania. Segundo, Zelensky es un vendido que provocó todo este desastre y lo ponen como si fuera un héroe. Su gobierno ha sido el más corrupto, es el socio de Hunter y Biden y podríamos llegar a una tercera guerra mundial con este caso. Tercero, Putin no es un santo y va a defender a Rusia y no se va a dejar amenazar ni por la OTAN ni por nadie. Cuarto, pregunté más temprano, por otro lado, ¿quién traicionó a quién? ¿Biden a Zelensky o Zelensky a Ucrania? Y los rusos respondieron, Zelensky desde hace rato ha traicionado a Ucrania. Hay que tener cuidado. Quinto, el presidente autócrata de Ucrania, Zelensky, es parte del entramado de corruptos políticos que encubrieron las actividades financieras ilegales del drogadicto pedófilo Hunter Biden, hijo de Joe Biden, en Ucrania. Sexto, del cual Joe Biden también se benefició con un 10%, una corrupción de una escala nunca vista antes que fue encubierta por la prensa mundial que optó por ignorar estos crímenes. Siete, Kamala Harris, que fue amante del alcalde socialista Brown de San Francisco por 30 años, mayor que ella y muy casado, viajó a Alemania y se reunió con Zelensky. Aparentemente, el ucraniano quería más dinero por su silencio sobre los negocios sucios que tenía con Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, con la empresa energética llamada Burisma. Recordemos que el presidente Trump le pidió a Zelensky que investigue cómo era posible que Hunter Biden sea miembro del directorio de la empresa ucraniana petrolera Burisma, ganando $1,000,000 anuales sin tener experiencia en temas energéticos, y Zelensky se negó a hacer la investigación. 10. Zelensky no quiso atender el pedido de Trump de investigar a Hunter Biden y a la empresa Burisma. 11. Zelensky no quiso investigar a Joe Biden cuando era vicepresidente de Obama. El corrupto Biden cometió interferencias e injerencias y abuso de poder en asuntos internos de Ucrania. 12. Por lo tanto, Trump le negó ayuda económica y militar a Ucrania. Luego subió al poder Biden y Zelensky estaba sin plata. Le pidió plata a Biden a cambio de su silencio por los negocios de Hunter, pero Joe Biden no aceptó. 13. Kamala también le dijo no a Zelensky en Múnich, Alemania. Putin, aprovechando que Ucrania tiene una información de los negocios sucios de Joe Biden y su hijo Hunter, invade a Ucrania. Y le advierte a Biden que no se meta, porque si no, toda su cochinera de negocios sucios de Biden en Ucrania va a regar. 14. Putin puede hundir al negocio de Biden en un abrir y cerrar de ojos. Putin will use
va a utilizar esto como un leverage. Putin aprovecha e invade por culpa de los negocios sucios entre la autocracia corrupta de Ucrania con el pedófilo drogadicto Hunter Biden y su padre Joe Biden, además de otros actores del gobierno de Obama Clinton que estaban metidos en toda clase de negocios ilícitos con la dictadura de Ucrania. Quinto, la laptop de Hunter Biden se encuentra de todo, no solamente la pedofilia, sino que se encuentra negocios de la compañía Barisma y de muchas triangulaciones. Esto es simplemente un abreboca de lo que vamos a estar hablando de la corrupción en Ucrania y Estados Unidos. Sigo a Joana. Claro, sigue. Continúo. Ahora entramos a conocer los nombres y los detalles de estas grandes triangulaciones corruptas de los políticos de las élites de Estados Unidos, de Rusia y de Ucrania. Los personajes globalistas son, en el año 2014, durante la administración Obama-Biden, el senador republicano John McCain, con el Instituto Universitario de Arizona McCain, la senadora demócrata Amy Klobuchar, el senador republicano Lindsey Graham, el senador demócrata Dick Durbin, el expresidente republicano George Bush Cheney y expresidente y ex vicepresidente George Bush y Cheney y el presidente demócrata Barack Obama. Estos son los personajes globalistas más destacados en este tema que estamos hablando hoy. Las embajadas, los personajes de las embajadas son Geoffrey Paz, embajador americano en Ucrania, Marie Yananovich, embajadora americana en Ucrania. También tenemos unas sociedades enlazadas en toda esta corrupción. La Open Society entrelazada con el Instituto de McCain, las sociedades abiertas. Tenemos los nombres. Primero, Bernard Heri Levy, uno de los que estuvo envuelto con la primavera árabe de Egipto, la revolución de los colores en Ucrania, la revolución de Siria y la revolución de Libia de Omar Gaddafi. Este personaje, acuérdense de este nombre, Bernard Levy, clave en todas estas revoluciones. Tenemos a George Soros con las sociedades abiertas, organizaciones sin fines de lucro ubicadas en cada país para desestabilizar esos países y someterlos a los globalistas. Y por supuesto el presidente Poroshenko de Ucrania. Tenemos también el Comité Nacional Demócrata, por otro lado, que también está envuelto en toda esta corrupción, el DNC. Los operadores del DNC son los siguientes: Alexandra Chalupa, ucraniana-americana, Eric Ciaramella, tenemos a Victoria Nula, que trabajaba con la USA Operación Boomerang de los impuestos americanos desviados para el Partido Demócrata para financiar los candidatos demócratas empujando la agenda globalista. Tenemos la Revolución de los Colores del 2014, que fue dirigida por Bernard Henry Levy, operador de Soros, y empleado por John McCain. Este personaje apoyó las revoluciones de Libia y de Siria, como lo dije anteriormente. Se acusa a McCain y a Soros de haber tumbado el gobierno demócrata de Ucrania con la intervención directa de su operador en Ucrania, Mr. Bernard Levy. Recuerden que Ucrania tenía fuertes relaciones con Rusia en esos años. Mr. Bernard Levy pertenece a las organizaciones globalistas del Consejo del Atlántico ligado directamente con los intereses de George Soros. Al caer Ucrania en el 2014, inmediatamente fue electo el oligarca neonazi Petro Poroshenko en el 2014. Merkel denunció a Biden, el senador republicano John McCain y a la Unión Europea de darle un golpe de Estado a Ucrania e hizo un llamado a Rusia para que los rechazase. McCain se reunió varias veces con el Partido Nazi de Ucrania antes del 2014. La ironía es que supuestamente McCain y Levy se hacían llamar los reyes de la democracia. La participación del embajador americano Geoffrey, aunada con la de McCain, el visto bueno del presidente Barack Obama, logra la derrota del gobierno ucraniano en el 2014 llamada Maidan. Este golpe fue financiado por Soros, Obama y Hillary Clinton. El sucesor de Petro es el señor Zelensky, un actor de comedia de Netflix, amigo de Barack Obama. El pueblo de Ucrania es víctima de los oligarcas sirvientes de los globalistas comunistas. La administración Obama-Biden apoyó el grupo nazista en Ucrania, igualmente la senadora demócrata Amy Klobuchar,
el senador republicano Lindsey Graham, el senador republicano John McCain, candidato a la presidencia de Estados Unidos por ese tiempo. Oligarcas de Ucrania han estado robando dinero del Tesoro de Ucrania y están comprando, un momento, y están comprando edificios, altos en Cleveland, en los Estados Unidos, y en plantas de hierro en Ohio. Su nombre es Kolomoisky. Ese señor apellido es Kolomoisky. Los dueños de los medios de comunicación en Ucrania son Akhmetov, Kolomoisky, Pinskuk, Ferstash, Poroshenko. En el 2016, presidente Trump despide a Mary, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, por atajar todo tipo de investigación de la corrupción de Joe Biden y su hijo, Hunter Biden, con respecto a Barisma. Más adelante hablaremos quiénes más de las élites están envueltos en la compañía de Barisma. Con la ayuda del expresidente George Bush, Mikhail Khodorkovsky abre una organización llamada Rusia Abierta, y con la ayuda del grupo de Carlelli ayudaron a fundar una fundación del mundo abierto con acciones subversivas en la oficina de la Biblioteca del Congreso. Señores y señores, estamos siendo testigos de una guerra de élites rusas y americanas, oligarcas versus oligarcas. En la actualidad más reciente, en el 2019 hasta hoy, hay una acusación mediática a Trump en mantener una comunicación o colusión con Rusia. Esta corrupción nace en Ucrania con las hermanas Chalupa. Ellas fueron pagadas por Hillary Clinton y el DNC, que viene siendo el Comité Nacional Demócrata, para formar y crear ese dossier de la colusión con Rusia. La corrupción de Joe Biden y Hunter Biden con Burisma sale a la luz en el reporte de Durham, que coincidencialmente salió el viernes antes de que estallase el conflicto de Ucrania y la OTAN. En ese reporte salen los personajes envueltos de los hijos de ciertas élites, tanto del Congreso de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Y ellos son, anoten los nombres, los hijos de Nancy Pelosi, líder de la Cámara Baja, los hijos y hermanos de Joe Biden, hijos del vicepresidente de los Estados Unidos en aquel momento, hijos de Mitch Romney, senador republicano, John Kerry, secretario del Estado durante la administración de Obama, y sus hijos también. Durante este tiempo, la secretaria del Estado era Hillary Clinton. Se le acusa de la venta de uranio 1 de USA al país de Rusia. Hillary Clinton, con el Comité Nacional Demócrata, pagaron por el dossier de la colusión rusa entre Trump para detener su elección en el 2018. A pesar de esas acusaciones, no pudieron detenerlo y los ciudadanos americanos lo eligieron. Este dossier llevó al presidente Trump al primer impeachment. Luego, la llamada que hizo Trump a Zelensky pidiendo una auditoría de millones de dólares asignados a Ucrania, en la que están envueltos los personajes nombrados anteriormente, que los lleva al segundo impeachment. Todas estas acciones fueron tomadas para evitar ser investigados y juzgados en las leyes americanas. Hoy día, estos casos han sido engavetados y enterrados por los medios de comunicación y por el mismo Congreso de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Esto señala que los miembros de ambas cámaras están envueltos de una manera u otra en acciones corruptas y el dinero asignado de cada país que los Estados Unidos le ha donado a través del USA, es decir, el dinero de los contribuyentes americanos. ¿Cuál es la moraleja? Las élites son expuestas, pero no pagan con cárcel sus crímenes de corrupción. Este reportaje ha sido expuesto por la licenciada Yosira Cruz, bien conocida como Yosi Cruz, vicepresidenta de la Red Alternativa Capitalista de Información, con la contribución de Latin American Freedom, una persona que se especializa en hacer research. Tengo todos los links, tengo todo lo que estén interesados. A Joana, yo te voy a pasar todos esos links con pruebas para que puedan ustedes hacer sus investigaciones por privado y confirmar lo que hemos estado hablando en este momento. Gracias por la oportunidad. Gracias, Josy. De hecho, que como ustedes saben, la mayoría que nos sigue, estos space se suben los días lunes al canal Repúblicos TV, así que sí necesitaría, porque es maravilloso, y que no, te van a escuchar allá también,
pero es maravilloso que pueda yo tener esos links y se pueda poner en la descripción del video para que cada persona pueda ir y comprobar justamente lo que está diciendo y haga aún más a profundidad esa investigación, porque es muy importante. Y fíjate que cuando tú haces como ese repaso desde el 2014 y falta un poco el hecho del 2022, porque yo estoy casi segura que no hay esa data que tienes tan precisa desde el 2014 hasta las últimas fechas que nos comentaste, porque no hay investigación, no hay cuentas de lo que ha sucedido en toda esta triangulación y en toda esta corrupción que se ha llevado el hecho de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, es bastante complejo porque nosotros, a medida de desde que empezó esto hace unos meses, cada semana y cada día, porque uno escucha 80 millones de dólares o 1,000 millones de dólares o X millones de dólares, Dios mío, y nosotros perdimos la cuenta. O sea, en el grupo que estamos cercanos, que aquí saludo a Joelvin, a Carlita, a María E., bueno, a todos, a Naena, a todos los que nos están escuchando, a Ivo, gracias por estar aquí, Zoe, Itzi. Mire, de verdad, nosotros tenemos meses tratando de llevar las cuentas y las perdimos. Cuando sucede últimamente, bueno, y ya me acordé de dónde medianamente pudimos obtener una cantidad para este 2022, lo que llevamos de diciembre, con la, Dios mío, con la portada del Times, que sale el día de ayer Zelensky como el personaje del año. Y todos obviamente diciendo, bueno, pero es que en la portada del Times salió Hitler, dos veces salió Stalin. En el 2007, cuando era cool para la élite, salió Putin como personaje del año. Entonces, cuando vemos eso, y Kat, que es una persona bastante, es un tuitero bastante fuerte, norteamericano, que no se le ve el rostro, sino que tiene la imagen del gatico, él decía justamente que esa portada le había costado a los contribuyentes estadounidenses, le había costado 100,000 millones de dólares, esa portada de Zelensky en el Times. Porque es que hay algo que, con respecto a, y antes de escuchar al doctor Álvaro, yo digo, Dios mío, para mí es una valiente. Yo entiendo lo que yo sí he comentado infinidad de veces, que ella se está arriesgando a que la desaparezcan. Y no estamos hablando exclusivamente que la suiciden o que no, que la desaparezcan políticamente, que le hagan daño, bueno, que le hagan una persecución de toda índole, como han hecho con el presidente Donald Trump, a Marjorie Taylor Greene. Porque ella es la única que yo he escuchado, pero es que es la única que yo he escuchado en el Senado, que pega los gritos hasta el cielo en decir que quieren la respuesta hacia dónde y cómo han sido invertidos esos dineros. Porque o todos los días o todas las semanas estamos escuchando miles y miles y miles de millones de dólares para enviar a esta guerra. Entonces, no sé si quieres comentar de lo que he dicho en este momento algo más. Yo sí, para darle la palabra al doctor Álvaro, a ver qué sí, mira, no pude, también al respecto. No quise enfocarme un poco en esta desaparición de 5 millones de dólares de esta, la criptomoneda, de esta moneda digital, ¿cómo se llama? El FTX. ¿Así que al tienes? FTX es la segunda pregunta, todavía no hemos llegado ahí. Okay. No hemos llegado ahí. Eso lo podemos hablar más adelante. Exacto. Pero sí, nosotros pensábamos que los corruptos en Estados Unidos solamente eran los del Partido Demócrata. Pues no, señores, aquí estamos hablando de información completa, estamos dando la información, y la corrupción está en todos los partidos, porque en Estados Unidos, en Norteamérica, hay más de dos partidos, hay como 10 partidos, lo que pasa es que los otros no tienen mucho renombre. Sí, me entiende, aquí los que tienen el monopolio, vamos a decirlo así fuerte, es el demócrata y el republicano. Ahora, salió algo muy interesante, ya que Mitch Romney está también involucrado en la corrupción en Ucrania, y se me vino a la mente esta mañana, un momentico, hay unas quejas de la presidenta del Partido Republicano, que se llama Rona McDaniel, y ella es sobrina del señor Mitch Romney,
ahora se entiende por qué el Partido Republicano está perdiendo tantas elecciones. ¿Por qué? Porque si él está envuelto en eso y se eligen los congresistas y los senadores adecuados para empezar a hacer estas investigaciones, el primero que va a caer es el tío de ella y ella misma. Entonces, por ahí les dejo esa perlita. Gracias, Joa. Gracias, Josie. Doctor Álvaro, lo escuchamos. Con todo esto que hemos hablado, somos todo oídos. Bueno, yo, viviendo aquí en los Estados Unidos y además de eso, de ser un cercano seguidor de la política norteamericana, no puedo profundizar más en lo que hizo Josie, porque... Déjeme eso a mí, que yo soy ciudadana americana. Yo también soy. Para mí sería tal vez irresponsable hacer pronunciamientos sobre algo que no me consta, pero que uno va viviendo y va percibiendo cosas, va aprendiendo. Sí. Sobre lo que mencionaba de Marjorie Taylor Greene, ella me encanta y me parece que es una de las que puede hablar como que en alta voz y que forma parte de aquellos que no forma parte de aquel grupo que Donald Trump llamó el Estado Profundo. Los rinos. No es exactamente lo mismo, pero el Estado Profundo estaba integrado por ambos partidos y hay gente de todos los estratos, no solamente políticos, sino también del sector empresarial, del sector de los trabajadores, del sector de los inversionistas. El Estado Profundo está integrado por mucha gente que también, en virtud de que Trump no formaba parte de ellos, pues él fue rechazado por todos los sectores. Y bueno, terminó pasando lo que pasó. Por eso yo no voy a hablar mucho de los Estados Unidos, porque para eso está Josie hoy, parece ahí, y que está muy, muy bien informada, muchísimo más de lo que yo estoy. Yo quería hacer mención probablemente de lo que está pasando ahora en Latinoamérica, que tenemos entonces unos aires frescos de renovación, aires frescos de justicia. Hace dos días fue condenada Cristina Kirchner, fue condenada por corrupción finalmente, después de sus 69 años de edad, pues entonces la declaran culpable por corrupción, y porque el Estado al final descubrió que se perdieron miles de millones de pesos en sus manos, que en traducción de dólares son como 1,000 millones de dólares. Por eso la condenaron a 6 años de prisión y la inhabilitaron a ejercer cargos políticos a perpetuidad. Eso es una cosa que, aunque no vaya, ese veredicto no va a cambiar las cosas, porque ella no va a ir presa. No hay forma de que vaya presa. Por lo menos nos da la idea de que la justicia funciona. A veces tarde, pero funciona. Y para quienes sean más jóvenes que ella, pudiera llegar a ser un muro de contención ante sus malas intenciones de meterle la mano a las arcas del Estado, como se probó efectivamente que Cristina Kirchner lo había hecho durante muchos años. Cuando digo que la Kirchner no va a cambiar, que eso no va a afectar en nada, es porque Cristina Kirchner tiene 69 años. Y en Argentina las
personas que tienen más de 70, al igual que en Venezuela, pues automáticamente optan al beneficio de casa por cárcel. Y ya sus defensores, y ella cumple los 70 años en febrero. De manera que ya sus defensores anunciaron que iban a introducir una moción contra la decisión para que se suspenda la ejecución y que en todos los casos, por su carácter de vicepresidenta, la moción va a proceder para suspender la ejecución de la sentencia mientras revisan el contenido de la moción. Estando diciembre de por medio, enero, febrero ya cumple 70 años y después de febrero ya no importa nada. Si quieren ejecutar la sentencia, pues Cristina Kirchner irá a su casa. Sin embargo, las aspiraciones son que se suspenda durante el tiempo suficiente como para que si ella quisiera optar el año que viene a ser presidenta o legisladora a cualquiera de las cámaras, puede todavía, porque todavía no se ha ejecutado la sentencia. Y entonces esa suspensión del ejercicio político, la prohibición del ejercicio político a perpetuidad, no va a estar vigente o activa para el momento que ella opte a esa candidatura. De manera que pudiéramos tener en Argentina una senadora condenada por corrupción, pero al momento de lanzar la candidatura, la sentencia está suspendida, a ella la eligen y cuando se trate de reactivar la sentencia para poder ejecutarla, ella tiene fuero legislativo y como es senadora no la pueden tocar. Entonces ella seguirá como senadora y se reelegirá como senadora y morirá como senadora. Entonces, ok, digamos que se escapó. Se escapó, pero la justicia funcionó. A mí me hubiera gustado verla presa, cierto. A todos nos gustaría verla presa. La justicia, de alguna manera, es la venganza del Estado en contra de quienes violaron sus propias leyes. En este momento, en este caso, ella ha sido lo suficientemente audaz como para escaparse de la sanción del Estado y seguir haciendo lo que está haciendo. Por otro lado, tenemos a Pedro Castillo, que hoy vi también con cierta satisfacción cómo lo sacaban de una jefatura civil, creo que fue. De una jefatura civil lo sacaron esposado. Perú, que ha demostrado en infinidad de ocasiones que tiene separación de poderes, está viendo cómo este es el sexto presidente en menos de 5 años que tiene Perú. Todos los últimos presidentes de Perú se han visto envueltos en problemas de justicia, pero todos. Una cosa curiosa, pues. Kuczynski, que me acuerde, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García, que se suicidó, Fujimori, que está preso, y ahora Pedro Castillo también está preso. Es un asunto, pero realmente importante en Perú, en la presidencia. Entonces, a Pedro Castillo, que en 18 meses ni siquiera se pudo sostener. Ahora lo están acusando por rebelión y por conspiración, pero esos cargos se les van a unir con unos cargos que él tenía ya previamente. Él tenía previamente unos cargos que le abrieron por ahí en octubre, que eran de corrupción, y yo no recuerdo ahora exactamente de qué era que lo estaba acusando la fiscalía adicionalmente a la corrupción. Creo que era tráfico de influencia y organización criminal, algo así como instigación a delinquir o agavillamiento, algo como eso lo estaban acusando desde octubre, y por casualidad el mismo fiscal Benavides Vargas, que lo está acusando desde octubre, acusó a su esposa, acusó al cuñado. Entonces, eso nos está diciendo que nosotros tenemos un problema cultural al escoger.
Pedro Castillo, votaron por Pedro Castillo huyendo de Keiko Fujimori. En Argentina votaron por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, huyendo de un mejor candidato que ahora no lo recuerdo, pero que definitivamente formaba parte de un movimiento un poco más al centro o más derechista y que tenía el capitalismo como por norma. En Perú votaron por este maestro rural, que es la misma pesadilla que tenemos en Venezuela de haber votado por un chofer de autobús. Siempre lo repito, no tiene mucho que ver el origen, lo que tiene que ver es el desarrollo. Usted no se puede bajar de choferear un autobús y montarse en la presidencia de la República. Si usted fue chofer de autobús y estudió, se preparó, tiene alguna experiencia gerencial y se asesora con los mejores, usted puede llegar a ser presidente de la República. Eso es perfecto. Pero usted no se puede bajar de un burro con un sombrero, ser un maestro rural y llegar a ser llegar a la casa de Pizarro ahí en Perú y decir, ahora yo vengo a ser el presidente de Perú, porque Perú clamaba porque yo fuera el presidente. ¿Y usted sabe gobernar? No, yo no sé, pero bueno, ahí aprendemos en el camino. Señor, usted tenía que ir preso en ese mismo momento, porque la sola incapacidad para gobernar lo hace un corrupto, porque la gobernación nace de la destreza, del buen manejo de las arcas del Estado, de su buena voluntad y de su eficiencia con un dinero que no es suyo para lograr el bien de sus congéneres, de sus connacionales. Usted desde que se sentó en la silla sabía que no sabía gobernar. Usted es un corrupto porque la corrupción no solo se trata de robar. La corrupción también incluye el compadrajo. La corrupción incluye la flojera. La corrupción incluye la irresponsabilidad. La corrupción incluye el dar ojos, el mirar hacia el otro lado para permitir que otro robe. La corrupción también incluye el compadrajo. La corrupción incluye muchas cosas, entre ellas la ignorancia para gobernar. Y este hombre era un corrupto de nacimiento, desde su nacimiento como presidente. Después tenemos a Lula en Brasil, que bueno, nada se puede decir, simplemente el sistema judicial no se pronunció. Lula estuvo preso y ahora salió de la cárcel, recibió aparentemente hasta ahora, por la decisión del organismo electoral brasilero, recibió el apoyo mayoritario de los brasileros y ahora está también en el poder de regreso. Lamentable para mí, me gustaba Bolsonaro. Lula nunca me gustó, forma parte de el grupo de Sao Paulo, que no me gusta nada, y bueno, lamentablemente. Después tenemos a el caso de Petro en Colombia, Joana, que es colombiana. No existe ninguna diferencia entre el golpe de Estado que dio al Congreso Pedro Castillo en Perú con el golpe que le dio Petro al sistema de justicia en Colombia. Petro desconoció la sentencia contra los delincuentes, los liberó, los nombró gestores de paz. Eso subvierte el Estado Social de Derecho. Entonces, se los vengo advirtiendo a los colombianos en todos nuestros programas. Señores, no permitan que Pedro llegue, que Petro llegue. Se les advirtió por semanas, no sé si meses, a través de este programa. No voten por Petro, no permitan que ese cáncer llegue al poder. Ya llegó bajo la misma premisa de que Colombia no es Venezuela. Lo mismo dijo México, lo mismo dijo Argentina, y ahí está. Entonces ahora tienen a Petro adentro. Se los vengo advirtiendo, les dije, cuando Petro se apodere, cuando Petro haga lo mismo que va a hacer Pedro Castillo, que trató de ser Pedro Castillo, creo que Pedro Castillo también tenía las manos muy, muy cortas. Pero Petro no, Petro es más desalmado. Petro tiene experiencia en la delincuencia organizada, Petro tiene experiencia
en el asesinato. Petro tiene experiencia en el narcotráfico. Petro tiene experiencia en la guerrilla. Con Petro hay que ser inhumano. Con Petro, cuando se descuide, hay que sacarlo. Bien o mal, hay que aplicar toda la fuerza que pueda tener cualquier grupo para sacar a esa gente de poder, porque se va a perpetuar y va a acabar con Colombia como están acabando con Venezuela los gobernantes venezolanos, que ya sabemos quiénes son. No sé cuántos venezolanos tengamos aquí en la audiencia, pero realmente Venezuela está siendo secuestrada o está siendo detenida, secuestrada es un buen término, por un grupo de vándalos, por un grupo de delincuentes que se han podido perpetuar en el poder durante 23 años con la ayuda, la connivencia, el apoyo y la cohabitación de otro grupo que se hizo llamar oposición, y entonces les han ido permitiendo aquel juego democrático, entre comillas, en donde dicen, bueno, tú sigues gobernando, yo juego a que te hago oposición, y tú juegas a que me atacas, pero no, pero me dejas respirar y yo te dejo que tú agarres un poco de dinero y así vamos sobreviviendo unos y otros, y así continúan. Acaban de firmar un acuerdo en México, en donde se conceden los recursos venezolanos al gobierno nacional, a la dictadura venezolana. Le conceden 3.000 millones de dólares que tenían congelados los Estados Unidos en el exterior, con fines sociales, entre comillas, y no, esos fines sociales muy probablemente van a tener el mismo significado, el mismo sentido que ha tenido las donaciones que ha hecho USAID para Venezuela, que han donado como 2.000 millones de dólares y todavía no pudieron con ello ni pagar los tres bonos que les ofrecieron a los médicos venezolanos, ni ha llegado la comida a la gente pobre y más desposeída en Venezuela. Entonces tenemos corrupción en todas partes y eso es cada vez más triste, porque cuando forma parte de tu cultura solamente puede ser erradicada durante el tiempo, con el tiempo y a través de un gobierno muy duro, ejemplificante, de mano dura y honesto. Nada de lo que tenemos hoy en Venezuela pareciera tener el perfil de eso que yo estoy describiendo. Así que, bueno, yo me di un paseo más o menos por Sudamérica. Yo sí hablo de Norteamérica, yo la escucho. Y continuemos, Joana. Gracias. Pues voy a agregar algunas cosas, porque justamente, y yo había escrito ya la palabra paseo, cuando usted nos pasea justamente, doctor, por América del Sur, yo le quiero recordar a cada una de las personas que nos escuchan, no solamente hoy en vivo en el Space, sino el día lunes cuando se suba a YouTube. Perú, en el caso de Perú, en 6 años han habido 6 presidentes. 6 presidentes. Usted bien dijo, Pedro Castillo, sí, los 18 meses es de los que más ha durado, pero de resto, en esos 6 años, repito, 6 presidentes. Con el ejemplo que dio justamente el doctor, paseando por cada uno de los países que nos comentó, y es que es lo mismo cuando usted habla del autobús o del burro o del monte, porque el señor Petro fue guerrillero, obviamente es increíble cómo se ha degradado la figura no solamente política, de las personas que deben representarnos, que hemos llegado justamente a esos puntos tan, tan deplorables. Y pasa exactamente lo mismo, porque yo vuelvo nuevamente a Ucrania, vuelvo nuevamente al tema con Estados Unidos, porque justamente ayer cuando yo tengo a Rafa Fernández, el tribuno español, que es historiador, que es exmilitar, ¿ok?
lo tengo, y justamente cuando nosotros hablamos de todo el tema de Hunter Biden, es exactamente lo mismo. Y yo publiqué ayer en ese programa de Políticamente Incorrectos de Repúblicos TV, cuando yo coloco con el Tribuno ayer una investigación que está en curso y que está a punto a salir de Tucker Carlson sobre todo el tema de la computadora de Hunter Biden, que no solamente implica los niños, las niñas, que no solamente implica el tema de Burisma, como lo decía Josie, que no implica solamente el hecho de que las relaciones con China, las relaciones, cuando él no tenía nada que ofrecerle a China, no tenía nada que ofrecerle a Ucrania, y ahí está. Eso todo está en la computadora de Hunter Biden. Entonces, cuando vemos, y por ejemplo, cuando se trae a colación que el doctor nos da el paseo por América del Sur, yo sí es más especialista en Estados Unidos, pero cuando yo traigo también esto a colación, es porque es muy importante cuando la dialéctica de imperios con la dialéctica de estados se junta con la geopolítica que no conoce de moral, vemos cosas como sueltan a los narcosobrinos para poder ir a darle a Chevron la autorización porque se les vencía y tenían que hacerlo antes del 1 de diciembre. Y por eso lo hizo la administración Biden, ¿no? Por eso. Por otro lado, y eso lo voy a tocar más adelante, otras cosas que han sucedido el día de hoy, en estos últimos días, porque tiene que ver con lo otro, pero justamente quería reforzar no solamente lo que dijeron los dos con respecto a lo que hemos comentado hasta ahora, porque para mí, yo digo, efectivamente, absolutamente por donde uno mire la corrupción, y eso fue lo que dije al empezar el space. O sea, por donde miremos, estamos invadidos de ese cáncer metástico que hizo la corrupción y que ha hecho la corrupción. Y vuelvo y repito, y menos mal que hay más personas aquí en este espacio, porque lo dije, los que estamos aquí justamente somos unos patriotas que no tenemos precio, porque no tenemos precio. Pero la gran mayoría de personas que han llegado justamente a todos esos cargos sí han tenido precio, y por eso estamos como estamos. Justamente para hablar de FTX, que es este personaje, Sam Bankman, no sé si lo estoy pronunciando bien, me disculpan si no lo estoy pronunciando bien. Ya Josie nos dirá justamente eso ocurrido, porque si hay algo que yo sí tengo presente, es que obviamente lo primero que se sabe, ya nos confirmará Josie, la inversión justamente y en esas triangulaciones que han venido haciendo justamente en este año y que hacían con FTX, la administración Biden para mandar los dineros a Ucrania, y hacían de todo, pero no llegaban ni siquiera a Ucrania porque casi que se los embolsillaba el propio Zelensky. Entonces, y luego esas cosas volvían también de alguna forma a Estados Unidos y se invertían en las campañas mayoritariamente de demócratas. Porque hay que ser responsables, porque también llegaron dineros a campañas republicanas. También llegaron esos dineros. Entonces, porque el mismo Sam Bankman lo dijo. Entonces, con respecto a esto, realmente no es para profundizar, no es para ahondar muchísimo en el tema del San este del Carrizo, pero ya escucharemos a Josie, pero mi pregunta es, para hablar de ese FTX, yo quisiera preguntarles, el doctor Álvaro es abogado, Josie es política, ustedes conocen, porque de paso, siendo ciudadanos estadounidenses, cualquier ciudadano estadounidense debe conocer la ley, porque el que desconozca la ley, si la incumple, después no diga, eso es lo que hemos sabido todos los que nos apegamos a la ley en cualquier país que estemos. Ah, entre comillas, doctor Álvaro, no se le olvide, yo primero soy venezolano, pero también soy colombiano, eso también lo tenía anotado. Entonces,
Yo quiero saber por qué este tipo, Sam Badmon, no está preso, mis estimados. Josie Cruz y Álvaro Guerrero, ¿por qué no está preso? ¿Por qué no hay una circular roja de Interpol? ¿Por qué sigue siendo un invitado en seminarios, en entrevistas, etcétera? Yo no logro entender cómo se le lava la cara a los criminales y definitivamente el crimen parece que en esta cultura woke, en este globalismo progresivo, el crimen paga, el crimen sí paga. Mi gran pregunta es por qué este tipo no está preso. Bueno, yo digo que este señor no está preso no porque no haya leyes, no porque no haya instituciones, no porque no haya, o sea, que lo puedan poner a él preso. El problema que estamos enfrentando aquí en los Estados Unidos no es precisamente eso. El problema es humano. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que han sido implementadas o posicionadas en puestos que deciden aceptar una denuncia o una demanda, esas personas, los que estamos hablando de las oficinas de las cortes, los jueces, esas personas son, en vez de ser jueces que cumplan con la ley, son más bien activistas políticos. ¿Okay? Entonces, ellos les van a dar, van a aceptar casos y le van a dar fuego a eso, fuero, o sea, le van a dar duro, es cuando lo que se está presentando les va a beneficiar, en este caso, al partido político a los que ellos militan. Por ejemplo, el caso de Nueva York con la sentencia que le dieron ayer a la empresa Trump. Eso les beneficiaba a ellos, le dieron. Esos son movimientos políticos, lo están aceptando como tal y le están dando procedimiento como tal. Pero cuando el tema no es de beneficio para la élite corrupta que hay en los Estados Unidos, eso le pone un freno. Y es precisamente por esa implantación de personas claves que fueron impuestas en esos puestos en el último año de la administración Obama. Recuerden que el presidente Trump cuando entra, él nada más gobierna 4 años, pero cojo y con dos manos mocha. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Él no tuvo la autoridad de despedir y reemplazar no solamente el staff de la Casa Blanca, porque Obama antes de irse los puso en, ¿cómo se llama esto? En uniones, como sindicatos. Él sindicalizó todo antes de irse. Ese fue el gran daño que hizo Barack Hussein Obama en los Estados Unidos, porque lo que es la parte de los staff de la Casa Blanca, esa gente no es elegida. Ellos tienen allí, son personas que van trabajando de administración en administración, dependiendo del presidente que entraba, si despedía a algunos y dejaba a otros, y ese presidente nuevo traía a su nueva gente. Bueno, el señor Trump no tuvo esa oportunidad precisamente por el sindicato que implementó. Los sindicatos que implementó no solamente en la Casa Blanca, en los staff, sino en otros departamentos de igual manera. Entonces se le fue muy difícil al presidente a despedir y poner a la gente adecuada. Lo único que pudo hacer él fue señalar y imponer a tres jueces en la Corte Suprema de Justicia. Fue lo único que lo dejaron porque la Corte Suprema de Justicia no lo pudieron, como dijo el señor aquí, que nos acaba de compartir. El asunto es el siguiente. La corrupción está en todos los niveles, tanto arriba, mediano y abajo también. ¿Por qué no está preso? Bueno, también ahí tiene que verse también, yo no sé si aquí hay abogados que tienen que ver con el Internet, porque también el Internet funciona de una manera distinta. Entonces, si hay leyes, según tengo entendido, no hay muchas leyes que pueda controlar el acceso a lo que es el Internet, a lo que son las actividades del Internet. Eso está como muy virgen. Entonces, el Congreso, al principio del año 18, trataron de poner normas y leyes con respecto al Internet, pero eso quedó allí en el aire. Okay, no pudieron proceder y entonces hay muchas cosas que se hacen por Internet que no puede ni siquiera ser juzgado ni nada de eso. Esa podría ser una respuesta, Johanna, de que cómo se le agarra si no hay una ley definida, no se sabe si ese señor está violando o no está violando esto o aquello. Lo que yo sí sé es que los millones que estaban en esa
moneda virtual, toda esa vaina se desapareció. Eso es lo que yo sí sé. Y todavía no me he dedicado con el grupo de Latin American Freedom, todavía no nos hemos dedicado a la investigación exhaustiva, porque como tú dijiste anteriormente, está muy nuevo, todo está saliendo muy nuevo, pero tengo uno que otros videos, tengo una que otra información en inglés. Todos aquellos que hablen inglés, yo lo voy a pasar toda esa información a Johanna. Johanna lo va a publicar con los enlaces y todo. Y el que quiera echarse la información en inglés, pues que le eche pichón. Pero todavía no tengo nada traducido a nuestro idioma porque eso toma su tiempo y así sucesivamente. Esa es la respuesta que yo te puedo dar de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Si se dan cuenta, la ley está funcionando para algunos, pero no está funcionando para algunas cosas, pero para otras cosas no está funcionando. Ejemplo, Donald Trump. ¿Cómo va a decir Biden que él no sabía que le hicieron una orden de cateo, vamos a decirlo así, al señor Trump en West Palm Beach, cuando uno de los miembros de su gabinete es el que da la orden y el gabinete no da, y un miembro del gabinete no da la orden si primero no se reúne con el gabinete y dice vamos a hacer tal y tal cosa? O sea, esa mentira no se la cree ni él mismo. Entonces, esas son las cosas que están pasando. Eso es lo que sucede cuando permitimos que un grupo marxista globalista tome control, tome el poder del país más poderoso del mundo y violen la Constitución, y eso da paso a la violación de la Constitución, violación de las leyes, y a ellos no les pasa absolutamente nada. Si eso está pasando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, yo no me quiero imaginar lo que está pasando en otros países. ¡Ojo! De Europa, el país más corrupto de Europa es Ucrania. Por si ustedes no lo sabían. Es el país más corrupto y más pobre en Europa. En Latinoamérica del centro, ¿cuál será el país más pobre y más corrupto? Y también tenemos que preguntarnos de la parte del sur, del continente, desde Venezuela hasta para abajo, hasta Argentina, la Patagonia, ¿cuál es el país más pobre y más corrupto de esa parte? ¿Y cuánta ayuda del USA están recibiendo estos países y cómo se están ejecutando las triangulaciones, es decir, estilo boomerang, el dinero se tira y después se regresa para los Estados Unidos de Norteamérica? Y tenemos que observar quiénes son los representantes y los senadores que están empujando la ayuda tal para el país tal. Entonces, empezamos a utilizar nuestros radares, nuestras antenitas y nuestros satélites, vamos a decirlo así, de la mente, y empecemos a analizar por qué este senador Menéndez está empujando, está promoviendo que descongelen los 400 billones de dólares que el Senado le quiere asignar a Venezuela, que ya está asignado para Venezuela, pero que está congelado, porque él está promoviendo que ese dinero se descongele. ¿Cuál es el interés de él? Que se descongele ese dinero. Por ejemplo, ¿qué pasó con el dinero del USA que se envió por 3 años a Venezuela con el conflicto en Venezuela, en la frontera con Colombia? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quiénes fueron los representantes y los senadores que promovieron que soltaran ese billete para allá? Entonces, así empezamos a ver cómo estos candidatos están recibiendo dinero para sus campañas, y estoy hablando no solamente de demócratas, estoy hablando de republicanos también. Entonces, no sé si esta información que les acabo de decir pueda responder algo, Johanna, a la pregunta que has hecho, pero esa es la única explicación que yo hasta ahora te puedo dar. Gracias, Josy. Sí, y además de profundizar de lo de la corrupción y triangulación con respecto a Venezuela, es mi última pregunta antes de abrir micrófono. Doctor, ¿lo escuchamos? Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene un problema de también, exactamente como acaba de decir Josy, es de designación de personas, no es un problema de estructura ni es un problema de instituciones. Aquí la justicia ha dejado de ser aquella justicia de otrora, aquella justicia que todos veíamos hacia arriba como que la justicia ideal y que todos quisiéramos tener y temer como una justicia imparcial.
e implacable. Estados Unidos, Donald Trump no tuvo ni tiempo ni la mano larga suficiente como para poder colocar en puestos clave la gente que se necesitaba. Barack Obama definitivamente puso candados en muchos sectores. Los jueces aquí en Estados Unidos se eligen por elección directa, cosa que es la otra parte de la historia a cómo se eligen en Venezuela. En Venezuela se escogen a dedo. Entonces, hay una parte en el medio, pero eso sería otro tema de cómo se elegiría un poder judicial ideal. Y me parece que ninguno de los dos sectores, ninguno de los dos, de las dos formas es la idónea. Hay una intermedia con la que yo me caso y es la que pues está dentro de mi propuesta de un poder judicial ideal. Entonces aquí se elige por elección directa. Ahora cuando vinieron las elecciones, particularmente en mi condado, había varios jueces que se podían elegir, que uno podía elegir porque se les acababa el periodo, y entonces unos votaban por la reelección, unos optaron por la reelección y otros. Entonces, no sé si realmente la gente común, y esto es definitivamente otro tema, la gente común, el analfabeto y las personas ajenas por completo a la realidad nacional, los desinteresados por la actualidad, las personas sin ninguna preparación, tienen derecho a escoger quiénes van a juzgar a los demás. Yo no lo creo, pero bueno, eso es otro tema. Este hombre no ha ido preso precisamente porque todavía estamos viviendo una justicia obamista. Y ahora en manos de Joe Biden, en donde los hechos de corrupción son más visibles cada vez, o por lo menos son más difíciles de ocultar, eso no es extraño. Tenemos que ese Sam Bankman-Fried es un hombre que tiene documentadas infinidad de visitas a la Casa Blanca. Él es uno de los primeros propulsores de las leyes para regir el mundo de las criptomonedas. Muchacho, un veinteañero, joven, que manejó muchos billones de dólares. Es bueno que la gente sepa que ese mundo de las criptomonedas, que aunque es un poco oscuro para los que no lo entendemos, hay quienes creen que comprenderlo muy bien, pero una moneda digital que usted no pueda agarrar, que usted no pueda manejar y que no realmente no pueda invertir en todo lo que usted quiera, para mí no es una moneda. El día que me digan que el dólar es digital y yo puedo utilizarlo en todas las formas y cuando yo quiera acceder a cualquier bien y servicio con esa moneda, pues entonces yo invertiré en ese dólar digital. Pero en estas monedas, que unas son de juego, otras no lo son. Bueno, yo dudo mucho del mundo de las criptodivisas. Este muchacho manejaba 16 billones de dólares. 16 billones de dólares que se convirtieron al final en el peor fraude en la historia de las criptomonedas. Y en uno de los mayores fraudes en la historia de los Estados Unidos. Un muchacho de veintitantos años. Después, en una semana se comió los 16 billones de dólares, desaparecieron, presentó el artículo 11 de la bancarrota y se acabó. Mucha gente perdió todos sus fondos, sus ahorros de toda la vida. Y él al final lo único que pudo declarar fueron algunos bienes, un galpón por allá, algo que valía como 600 mil dólares. ¿Por qué no está preso? No está preso precisamente porque es también uno de los primeros benefactores de cualquier causa woke que salga por ahí, él está adelante. ¿Y cómo salía adelante? Señores, manejaba 16 billones de dólares que no eran de él. No le importó. Manejó aquello de la manera más desordenada posible, de la manera que lo hace cualquier adolescente
Nuevo Rico. Él es un muchacho que no viene, que no es de extracción baja. Sus dos padres son abogados. Él debe saber, él no ha vivido el hambre, de manera que tampoco es que llegó ahí con las ganas de robar. Pero yo supongo que la madurez lo llevó a malbaratar y a desperdiciar una compañía que era muy rentable. De hecho, era la segunda más grande del mundo después de Binance. Cuando le hicieron una inspección a esa compañía, descubrieron que tenía un brazo de inversión, que era un grupo de inversionistas que se llamaba Alameda. Lo que revisan aquello, se encuentran que solamente habían como 10 billones de dólares que se habían malbaratado. Estoy hablando de que nada de ninguno de ese dinero era de él. Él manejaba fondos de terceras personas. De esos 10 billones de dólares, 9 billones se habían distraído en causas benéficas que involucraban al Partido Demócrata y otros políticos. Encontraron que había mal control financiero, los libros contables no se llevaban correctamente, compraban artículos, bienes, personales con dinero de la empresa. Le dieron $1 billón al CEO, que es el mismo, que es el Sam Bankman-Fried. Le dieron $1 billón para sus asuntos personales. No había documentación controlada de los préstamos. No había nada. No había nada. El mismo Elon Musk, el dueño de Tesla, trató de ir allá y hacer negocios con ellos, pedirle prestado para comprar Twitter, y cuando se sentó con ellos se dio cuenta que estaba en presencia de algo muy desordenado. El hombre ha declarado después de eso, de que ahí había algo extraño que no le gustó, se paró y se fue. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hay miles de personas afectadas, perdieron el capital y se afectó el ya afectado, la ya afectada, ¿cómo se llama?, reputación de las criptomonedas. Hay unos datos que yo tengo que son sacados de la Comisión Electoral Federal de los Estados Unidos. FEC, por sus siglas en español, por sus siglas en inglés. Y esa sí me voy a permitir leerla, por favor, con su permiso. Dice: Sam Bankman se convirtió en el segundo mayor donante del Partido Demócrata en el ciclo 2021-2022, donando $39.8 millones. Para los que pudieran preguntarse quién es el primero, fue George Soros, donó $128 millones, mucho más que él, pero es que también tiene mucho más que él. En este verano invirtió más de $1 millones en las elecciones de medio tiempo, de medio término. En mayo, antes de eso, había donado $865 mil al Comité Nacional Demócrata, $65,500 al Comité de Campaña Demócrata del Senado, $250 mil al Comité de Campaña Demócrata a la Cámara de Representantes. Habla sobre $1 millones al PAC, que apoyó varios candidatos demócratas, entre esos el Roberto Menéndez de Nueva York, de New Jersey. Entonces, si vemos que este muchacho tiene todas las relaciones posibles en la Casa Blanca, en donde estuvo acercándose constantemente, hablando incluso con el círculo más cercano de asesoría al presidente Biden, no hay constancia de que haya tenido reuniones con el presidente Biden. Pero créanme que yo no me imagino a este muchacho pidiendo una entrevista con el presidente Biden, salvo que sea para tomarse una foto, porque ¿quién va a hablar con ese señor? ¿Y para qué? Yo usualmente lo he repetido mil veces, soy bastante magro cuando me refiero a los presidentes de la República, salvo algunas excepciones. Pero este hombre es un idiota. Yo no hablaría con ese hombre. ¿Qué va usted a hablar con Joe Biden? Nada.
Entonces, él se le habló con los asesores, que son realmente los que probablemente son los que probablemente tengan la fuerza decisoria. Los que le pasan el mensaje a Obama. Exactamente. Son los que le pasan el mensaje a Obama, correcto. Entonces, el muchacho tuvo reuniones documentadas con todos los asesores en términos legales y financieros, porque él estaba interesado en crear un marco legal para las criptomonedas. Además de eso, está pues la teoría, para mí, conspirativa, y quiero hacer esa salvedad porque la verdad es que no hay ninguna constancia para mí de que eso haya sucedido, de la triangulación que había hacia Ucrania, en donde él se lucró y donde él entonces entraba a formar parte de aquel engranaje de corrupción. ¿Cómo se hacía? Pues bueno, el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania creó a principios de este año una página web que se llamaba Aid for Ukraine, Aid for Ukraine, que es como ayuda para Ucrania. En esa página web se hacían donaciones en criptomonedas. Él viajaba a Ucrania para facilitar el conocimiento, lo que llaman el know-how, de cómo se hacía la transformación más ventajosa de monedas, de criptomonedas a divisas fiat, que es lo que llaman como el cash, como el efectivo. Entonces, él sirvió como asesor en Ucrania de esa área. Ucrania crea su página web, le depositan en criptodivisas y esas criptodivisas se transforman en dinero efectivo, constante y sonante que entra al Banco Nacional de Ucrania. Estando ya en el Banco Nacional de Ucrania, ya deja de ser digital para pasar a ser moneda constante y sonante. De allí, dinero donado era tomado. Repito, esto es teoría conspirativa, no me gusta hablar como que esto realmente sucedió, pero es lo que existe en la información. Después que el dinero está en el Banco Nacional de Ucrania, es tomado tanto por el presidente como por sus agentes de inversión y compran criptomonedas en FTX, que es el conglomerado de inversión que tiene este muchacho. Compran monedas en FTX y al ya haberse triangulado las donaciones al Banco Nacional de Ucrania y saliendo del Banco Nacional de Ucrania para entrar a FTX, ya él tiene ese dinero para invertirlo en lo que él quiera. Y de ahí salían las donaciones al Partido Demócrata. Entonces, ¿es real? No. ¿Suena interesante? Sí. ¿Suena posible? También lo es. Pero un muchacho que haya a los 20 y tantos años haya manejado 16 billones de dólares y los haya dilapidado, diluido, desaparecido, es capaz de haber hecho cualquier cosa. Y si tenían un alcance a nivel incluso de la Casa Blanca, pues no me extrañaría nada que estuviera involucrado en casos como ese. ¿Es un delito? ¿Son delitos graves? Sí, son delitos graves. Las criptomonedas no tienen todavía una legislación determinada, pero ahí hay defraudación. Eso, el fraude existe para ese muchacho que, ¿cómo no ha ido preso? Bueno, no lo sé. No lo ha alcanzado la justicia, pero créanme que ahí cayó gente muy importante, ahí cayó gente muy influyente que no advirtió que esa casa tan poderosa iba a caer y con ellos iba a caer su dinero. Esa gente va a estar empujando, presionando y metiendo corriente. Ese muchacho va a ir preso. Ahorita, mañana, pasado, con un nuevo gobierno, ese muchacho va a ir preso, ese muchacho va a tener que pedir asilo. Creo que estaba en Argentina la última vez que supe de él.
pero eso no se va a quedar así. Ahí hubo defraudación, por decirlo menos, y yo estoy seguro que él pagará por eso. Amén. Amén. De verdad, muchas gracias, doctor, porque es muy importante de verdad saber cómo podría ser todo ese proceso. Y además, lo que creo que me permite como agregarle, y es que justamente cuando Ucrania invierte en esas criptomonedas después de que pasó por el Banco Central, o sea, después de que se hicieron cash, tal cual como usted lo explicó, fue cuando empezaron a hacer aún más esa triangulación para devolverla a Estados Unidos e invertirla en campañas para ahorita 2022, que hubo las elecciones de medio término, porque esas informaciones salieron. Cuando cayó esto del FTX, salió justamente la información de que dineros que habían llegado a Ucrania, algunos dineros habían sido regresados justamente para invertirlos en las campañas. ¡Wow! Impresionante. Por eso es que yo también soy bastante escéptica con esas monedas virtuales, al igual que usted, doctor. Yo me le uno absolutamente, le suscribo de principio a fin, como lo dijo, porque yo soy igual de escéptica, y que me perdonen quien invierte, quien está allí, y que, bueno, que Dios los bendiga y que les vaya muy bien, pero la verdad yo soy igual. Pero miren, antes de hablar del tema de Venezuela, yo le quiero preguntar algo a los dos, porque estamos hablando de justicia, estamos hablando de corrupción. Usted dijo justamente cuando nos paseó por América del Sur que la corrupción, esas dos palabras, la corrupción no es nada más de dinero. Y fíjese que a muchos nos llama la atención justamente el día de hoy. No quiero pasar a Venezuela sin antes preguntarle a los dos esto. Porque qué débil está Estados Unidos en este momento, cuando justamente un fraudulento como Biden, y yo les compartí aquí varios tweets, pero les voy a leer primero el tweet de Joelvin, de nuestro querido amigo politólogo Joelvin. Y dice, Biden intercambia al mayor traficante de armas del mundo por una deportista marihuanera y apátrida en lugar de sacar al marín que está en manos de Putin, que suscribo completamente a Joelvin. Pero hace 20 minutos, James Bradley publicaba justamente, Biden dejó que Putin estableciera los términos del intercambio de prisioneros, así es como se ve la debilidad estadounidense en el escenario mundial. Y déjenme decirles que yo estoy de acuerdo con ambos, tanto con Joelvin como con James, porque veo a Estados Unidos cada vez más débil. Indiferentemente que Putin, con quien se tiene que sentar a negociar para terminar esa absurda guerra, es con Estados Unidos. Pero aquí, cuando vemos el día de hoy y nos caemos de la silla el día de hoy, es que se saca al hombre de la muerte, o sea, uno de los hombres más peligrosos del mundo que se haya conocido, por una basquetbolista que odia a los Estados Unidos. Y yo digo, qué dolor pueden sentir no solamente la familia del marín, que está desde hace 5 años en Rusia, sino cómo se puede sentir cada uno de los militares que defienden y que han defendido a millones y a millones de estadounidenses. ¿Cómo se pueden sentir en este momento que es más importante una marihuanera que odia a su país, que fue condenada porque infringió la ley de ese país ruso y que a un preso político como el marín no se le haya defendido? O sea, que no haya sido él prioridad. Yo no digo que no la rescataran algún día, bueno, algún día sí, pero un marín que era haciendo lo que le mandó su país, porque eso fue, él no fue a hacer algo que no fuese mandado por sus superiores, es que no me acordaba el término militar. Entonces, ¿qué nos pueden comentar Josie y el doctor Álvaro al respecto? Bueno, yo pienso que esto tiene varias aristas, tiene varios puntos de vista y tiene varios puntos. El primero es, recuerden que en cada administración demócrata, Estados Unidos sale mal parada
al punto en que los presidentes de cada administración salen pidiendo perdón a nivel mundial. ¿Qué y se meten en una guerra, a excepción de Donald Trump? Bueno, el partido de... Sí, en excepción. Los dos partidos se meten en guerra. Pero en este caso, de poner el nombre de los Estados Unidos por el suelo, ese es un objetivo, por la agenda globalista que están tratando de implementar a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, tienen que debilitar no solamente a Estados Unidos en nombre y en apariencia, sino también tienen que debilitarla delante de todos los países, pues, donde todos se burlan y darla a entender de que ya no está tan poderosa como se enfocaba o se veía en el tiempo, en los últimos 4 años de la administración republicana bajo Trump. Segundo, ese tercero, el liberar a una mujer que maldecía a este país, que es, ha llamado a este país es el peor país del mundo que había, todo, y de repente es traerla de regreso y dejar a un veterano o un militar, ¿qué digo? A un marino, ¿no? A un marino preso y traerla a ella en vez de traer al marino. Eso también demuestra cómo los demócratas, para ellos es más importante el la agenda de organización más que la agenda de darle prioridad y su lugar a los que son veteranos, a los que son militares, a los que son marinos, de los que son los que defienden a nuestro país. ¿Okay? Por lo menos esos 3 puntos yo lo veo de esa manera. ¿Por qué lo hacen? Porque el objetivo es precisamente emigrar, vamos a decirlo así, a los Estados Unidos y llegar al punto en que otro país pueda, ¿sabes?, tomar control, que ya lo estamos viendo, como otros países lo están tomando, específicamente en la parte de Asia, de aquel lado. Y promover lo que es la destrucción, no solamente, sino también de acciones de los Estados Unidos, al punto en que si pudiesen lograr la división dentro de los Estados Unidos, una separación de Estados y que la Unión desaparezca, pues bueno. Okay. Entonces, por ese lado. Tendría que pensar un poco más y yo podría interrumpir adelante y decir que pues, podría ser otro punto más. Pero por favor, esas son las cosas que me pasan por la cabeza. Gracias, Josie. Y efectivamente, yo suscribo, es mucho más importante la. El tema ideológico que de verdad la patria, la nación, el Estado, la República es mucho más importante para ese fraudulento de Biden. Doctor Álvaro. Bueno, vamos a describir a ver quiénes son las personas que entraron dentro de ese intercambio. A mí me parece que, bueno, para tocar brevemente el tema antes de hacer eso, puede decir que sí, efectivamente Biden está... Primero fue Barack Obama. Yo recuerdo cuando Barack Obama, dos cosas que marcaron mi apreciación sobre ese triste presidente. Una fue, estoy llamando a la Merkel, pero esa señora no me atiende el teléfono. Dígame usted si hay una declaración más triste de un presidente de los Estados Unidos que esté llamando a una primer ministro o a otro presidente y diga, es que no me quieren agarrar el teléfono. ¿Usted sabe por qué? Porque usted es un estúpido, porque no lo respetan. Después, el presidente de el de Corea, el gordito de Corea. De Corea del Norte. Le dijo mono. Usted es un mono. Yo no hablo con monos. Ok, con todo y lo racista que eso implica, eso es otra gran falta de respeto. Respeto que usted no se ha sabido ganar. Como contraparte, tenemos a un Donald Trump que se dedicó a hacer una gira. Y bueno, eso llevó a que los Estados Unidos, entonces, pues fuera haciendo concesiones de poder
territorial y geopolíticamente Estados Unidos, pues ya uno veía como otros países se fueron envalentonando. ¿Que a mí me gusta que los Estados Unidos sean el primer país del mundo? Sí, claro que sí. Eso me encanta, que sean los primeros, el más poderoso del mundo, porque eso tiene una consecuencia. Cuando usted es el primer país del mundo, por las buenas o por las malas, las cosas salen más económicas. En este país vivimos mejor. Cuando usted no es el primer país del mundo, cuando usted tiene, vamos a hablar por esto, cuando usted tiene una fuerza, un poderío naval poderoso, allá al lado de Arabia Saudita, no es gratis, ni es que usted quiere ser el policía del mundo. Es que Arabia Saudita nos provee de petróleo barato. Porque nosotros, aunque producimos 10 millones de barriles diarios, consumimos 20. Tenemos que comprar 10 millones de barriles diarios. ¿Y a quién se le compra? A que te venda más barato. ¿Y quién te vende más barato? Los amigos. Entonces Arabia Saudita no nos vende el petróleo barato porque somos amigos, es porque los cuidamos, porque tenemos una flota allá que quien se meta con Arabia Saudita va a pagar caro. Nosotros tenemos una flota al lado de Japón, tenemos una flota al lado de Corea. Ellos, ¿quién es Corea? Corea nos da Kia, nos da Samsung, nos da, no recuerdo en este momento cuántas otras marcas hay, pero Corea es el rey de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que ser la primera fuerza militar del mundo. No podemos permitir que un presidente nos llame mono o que una presidenta o una primera ministra no te atienda el teléfono. Ahí empezamos a perder nosotros posicionamiento geopolítico. Llegó Donald Trump, entendiendo esa situación, hizo una gira y calmó las aguas del Oriente Medio, habló con el gordito de Corea del Norte, se sentó a hablar con Putin y no hubo una sola guerra más que, no hubo otros disparos más que los que hizo Trump para matar a Soleimani y para matar a los del ISIS y no sé quién más. Pero más nadie se levantó, el mundo estaba en paz. Entonces, cuando yo hablo de que todo lo que está sucediendo hoy es porque tenemos a este hombre en la presidencia de la República, pues eso hace coincidencia con lo que dijo yo. Si en lo que Ucrania se dio cuenta, en lo que Putin se dio cuenta, que Ucrania tenía en las manos a Trump, a Umala, perdón, a Biden, al hijo, a Kamala y a los otros, ahí no había respeto. Y Putin se dio cuenta de aquello, que esta gente no tenía el respaldo de los Estados Unidos y atacó. Si Trump hubiese sido el presidente, Putin hubiese atacado a Ucrania, nadie pudiera decirlo, pero yo apostaría a que no. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo porque hay un idiota en la Casa Blanca. Si eso no funcionara de esa manera, no hay alguien que ponga control en el mundo. Tiene que haber alguien con el suficiente poder como para decir, no hagas eso, porque las consecuencias van a ser fatales. No hay. Lo que tenemos es un hombre ahí que no se sabe qué es lo que está haciendo. Y bueno, apoyando todas las causas woke posibles, qué sé yo. Teníamos entonces a Brittany Griner, esta muchacha, que bueno, sí es verdad, es una marihuanera, pero su delito hacia Rusia, es un delito más grave en Rusia que lo que hizo aquí. Ella llevó creo que llevó aceite de cannabis, llevó algunas cosas así. Para mí el delito más grave es que denigró de los Estados Unidos y habló pésimo de esta tierra. Ella la agarraron en el año pasado, la agarraron a este año, en febrero. No tenía ni un año presa, pero la habían ya condenado a 9 años. El marín del que están hablando es Mark Phelan. Mark Phelan es un sargento retirado que participó en la campaña de la tormenta del desierto, aquella en Irak. Él participó en esa guerra y bueno, a él se le señaló
de haber tratado de meterle la mano a algunos fondos norteamericanos en aquella guerra de hasta por $10,000. Entonces se le señaló, pero no por eso está preso. Él está preso en Rusia por espionaje, por presunto espionaje. Y si es por espionaje, usted tiene como presidente que darle la mano, porque él no estaba espiando para un tercer país, él está espiando para los Estados Unidos. Entonces, usted tiene, más que nadie, tiene que darle la mano a ese hombre. Entonces, a cambio, porque tiene que haber algún balance, alguna correlación entre lo que yo te estoy dando y lo que me estás dando tú a mí. Por eso es que se habla de que Putin es el que empieza a poner las condiciones en el intercambio. Entonces, este es un tipo que lo agarraron en Tailandia. A él lo llaman el mercante de la muerte, el lord de la guerra, el caballero de la guerra. No sé qué, hay películas sobre él. El tipo estaba condenado aquí en Estados Unidos por 25 años, a 25 años. Él lo agarraron en el año 2008, 8 o 9. Lo agarraron. ¿Y saben cómo lo agarraron? Lo agarraron en Tailandia. Unos miembros de la DEA se hicieron pasar por representantes de la guerrilla colombiana. Este es un tipo que tiene una flota de aviones de carga, y él lleva armas a cualquier lugar del mundo. A cualquier lugar del mundo. Cantidades de armas al mayor, porque ese es su trabajo. Y entonces lo grabaron, estos agentes de la DEA lo grabaron acordando la venta de 100 misiles aire-tierra que él le iba a vender a la guerrilla colombiana, supuestamente, porque los compradores no eran miembros de la guerrilla colombiana, sino agentes de la DEA encubierto. Ahí le echaron mano al hombre y se lo trajeron bien esposado para Estados Unidos. Aquí lo condenaron a 25 años. Pues ese hombre que habla 6 lenguajes, él habla 6 idiomas, un tipo que despierta la guerra en cualquier lugar del mundo. Ese hombre lo intercambiaron por una atleta que la agarraron con marihuana en Rusia. No hay correlación entre la importancia, entre el peso de un hombre con el otro. Lo van a cambiar por una mujer que odia a los Estados Unidos, por un tipo que también odia a los Estados Unidos. Porque esos misiles supuestamente iban a ser utilizados por la guerrilla colombiana para atacar las bases norteamericanas y matar ciudadanos norteamericanos. Por eso fue el hombre que compró, que cambió la atleta que también odia a los Estados Unidos, Joe Biden. No lo hizo él, es un idiota. Alguien por debajo de él debe haber tenido el interés de cambiar, de intercambiar una cosa por la otra y dejar a aquel hombre que es un marín que dio su vida por la bandera de los Estados Unidos y está preso por espionaje para los Estados Unidos y lo dejó allá. Entonces, señores, estamos hablando de que hay algo muy malo aquí en los Estados Unidos, algo muy malo, y se llaman los demócratas en el poder, o por lo menos Joe Biden en el poder. Eso es muy malo para nosotros. Adelante, Johanna, yo me encadeno y no me paro nunca. No se preocupe, doctor, pero súper, súper enriquecedor y muy magistral lo que acaba de comentar. Tenemos a una persona que ya nos pidió ser hablante, pero me queda la última pregunta. Así rápidamente para que él pueda participar, porque ya llevamos hora y 22 minutos del space. Les quería preguntar con respecto a Venezuela y analizar que nos informen justamente esa corrupción, triangulación con Venezuela, no solamente lo que ha sucedido con Maduro, sino precisamente, y yo sí nos estaba dando, y usted al inicio también de este space nos estaba medio comentando, dando como ese preámbulo también, de justamente con la falsa oposición. Viene todo enmarcado con ONGs,
USAID, bueno, en fin, todo eso, todos esos canjes que se hacen, y quién es uno, y lo voy a nombrar con, lo voy a decir con nombre y apellido. Y uno de esos grandes promotores justamente de la falsa oposición, porque quien llevó no solamente a Guaidó para que fuera reconocido por el presidente Donald Trump, a su concubina, a Fabiola, a la misma trencita, en este momento, Tintori, a la Tintori, fue el senador de Florida, Dios mío, se me acaba de olvidar el nombre, yo soy doctor Álvaro, Marco Rubio. Marco Rubio, me lo acaba de acordar mi mamá. Entonces, justamente, usted lo ha dicho, el estado profundo, y eso lo recalca mucho el doctor Franceschi, y lo dice también muchísimo Yossi, porque hay una gran responsabilidad justamente de esa parte republicana donde los rinos justamente le han dado, y perdón la redundancia, le han dado justamente el estatus que no tiene, no le corresponde y no es representativo, porque nosotros vemos las encuestas de megaanálisis y cada uno de nosotros que estamos fuera del país y hablamos con personas que están dentro del país, confirman esos resultados de megaanálisis de nuestro amigo Rubén Chirino, donde más del 80% rechazan tanto a la falsa oposición como al oficialismo, como a Maduro, Diosdado, y a todo lo que representa ese narcoestado venezolano. Entonces, díganos por favor, ¿qué análisis ustedes justamente le dan con toda esa trama de corrupción y toda esa triangulación justamente que se han hecho con Venezuela? ¿Yo sí? Bueno, yo en cuanto a Venezuela se refiere, yo siempre hago, simplemente hago preguntas. No trato de meterme mucho con la política interna de Venezuela por mi estatus y mi situación en los Estados Unidos. Al ser yo candidata a la Cámara Baja a nivel federal, eso me limita mucho y de verdad no quiero provocar ningún tipo de problemática o de animosidad con respecto a ese tema. Lo que yo sí puedo decir es, como ciudadana americana, como contribuyente, como ex candidata y posible candidata para las próximas elecciones, yo quiero saber qué pasó con el dinero que hemos enviado nosotros los americanos. Yo quiero saber qué es lo que, en qué fue utilizado, lo que se llama como una auditoría. Eso es lo que yo quiero saber como ciudadana americana. Pero en cuanto a la política interna de Venezuela, yo me limito a solamente observar y callar, ¿ok? Por la misma situación en que estoy. No quiero que después, más adelante, utilicen las palabras mías y las utilicen en mi contra, porque primero soy ciudadana americana, ¿ok? Primero soy ciudadana americana, estoy para defender a este país y mis puertas van a ser abiertas no solamente para recibir a colombianos, a nicaragüenses, también para venezolanos y así sucesivamente, como lo hacía la señora Nancy Pelosi. Gracias, Joana. Gracias, yo soy doctor Álvaro. Bueno, yo también soy ciudadano americano, pero yo no soy candidato a nada, así que a mí no me importa cómo vayan a utilizar mis palabras mañana, y trato de que sean lo suficientemente claras como para que no estén sometidas a interpretación. Si mañana utilizan mis palabras en mi contra, pues ya yo sabré defenderme de ello. Marcos Rubio. La verdad, yo no tengo una opinión en contra de Marcos Rubio. Yo siento, y llámenme probablemente naif, que Marcos Rubio es un tipo con un guante de seda que se maneja de la mejor manera que encuentra, sin tener un interés oscuro. ¿Sabes? Yo creo que él se maneja en su beneficio,
probablemente en beneficio de sus reelecciones, en beneficio de su carrera política, pero un tipo de mano suave. No, yo no lo he visto rasgarse las vestiduras como lo hace Ted Cruz, por ejemplo, que es un tipo como que arriesga más, es un hombre que entrega más en cada una de sus intervenciones. Marco Rubio me parece siempre que es el hombre correcto, el hombre que dice lo que tiene que decir, el hombre que siempre posa bien para la foto. Y no sé, no tengo, lamentablemente no tengo ninguna posición en contra de Marco Rubio que pueda llamar la atención. Me parece un tipo hasta gris, pero bueno, es el mejor representante que hemos tenido en Florida en los últimos años. Por otro lado, voy a decir que, bueno, el dinero que nos ha enviado USAID, sí, definitivamente no ha sido transparente, no ha gozado de una buena contabilidad, no ha gozado de supervisión, ha sido muy mal manejado. Una vez Guaidó dijo que nosotros no hemos tocado, la presidencia interina no ha recibido ese dinero. Claro que ellos no lo recibieron. Lo recibieron en un fondo en donde ellos podían manejar el fondo. Entonces ellos no recibieron el dinero de USAID, pero sí manejaron el fondo donde estaba el dinero de USAID. O sea, es una cosa, yo creo que es un asunto semántico. Y estos hombres, siguen dándole fortaleza, siguen dándole, haciéndole el piso a la dictadura venezolana, cosa que es para mí muy triste, como lo dijimos en el programa del jueves pasado. Para mí es una posición muy triste porque nos aleja cada vez más de la recuperación de un país que es hermoso y que pudiera servir para todos, pero definitivamente mientras nuestra oposición al gobierno esté siendo representada por estos vándalos, nosotros no vamos a poder recuperar a Venezuela. Adelante, Joana. Gracias, doctor. Bueno, mientras que le damos la palabra al señor Eliezer González, yo les voy a publicar aquí en un tuit el programa que hice justamente con Zach Foster. Y Zach Foster ha investigado todo lo que tiene que ver con esa corrupción del itinerato, con toda esa corrupción de todas las ayudas, no solamente de USAID, no solamente del concierto, sino todo lo que él justamente consiguió, y espero que lo vean, porque no fue este miércoles, sino el miércoles pasado, ese programa. Así que espero que lo vean, que lo difundan y saquen sus propias conclusiones y comenten y hagan lo que quieran. Mire, pueden sacar cápsulas para que justamente interpelemos, así sea, en las redes sociales, interpelemos justamente al itinerato. Ahí hay material y suficiente, y además de que está el programa, está el link, ustedes pueden acceder al link donde está esa investigación, donde están toda esa y cada una de las páginas de la investigación que hizo Zach Foster, que es un ex militar estadounidense que ama a Venezuela, pero es que la ama, o sea, parece otro venezolano más. Así que los invito a ver ese programa. Señor Eliezer, tiene la palabra. Eliezer, perdón, disculpe. Señor Eliezer. Señor Eliezer, a la una. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, señor. Oiga, no podía abrir el micrófono, no sé qué. No, yo no quería hablar, estaba dando un 100 al doctor cuando estaba hablando y sin querer toqué la solicitud de hablar, pero lo que quería era darle un 100 porque estaba haciendo él un recorrido muy atinado por toda la travesía esta que ha hecho Biden, y tiene muchísima razón. Biden, más que el presidente de Estados Unidos, parece un enemigo de,
de Estados Unidos. No solamente de entrar a la presidencia, abandonó Afganistán dejando allí ciudadanos americanos. Y hablando de Venezuela, ustedes ahorita, con Maduro, negociando con Maduro, un hombre sobre el cual pesa una recompensa de millones de dólares por lo que ya sabemos, y esta manera de abriendo las fronteras a una inmigración desordenada, dilapidando la economía, repartiendo dinero a diestra y a siniestra, y ni hablar del Medio Oriente y de Asia. Y cuando uno comienza a reflexionar sobre estas cosas, dice, ¿qué es lo que tenemos en la Casa Blanca? ¿El presidente de Estados Unidos o un enemigo de Estados Unidos? Y cuando uno empieza a sopesar la manera de administrar el país, más bien parece un enemigo que un amigo. Si nos detenemos un ratito a analizar también la situación de la guerra en Ucrania y de cuántos intereses tienen la familia de Biden en Ucrania y la familia de los Clinton en Ucrania, es de erizarse de los pelos a uno. Y uno se pregunta a veces si será que son las administraciones republicanas o las administraciones demócratas las que hacen esto, y cuando uno analiza en el tiempo se da cuenta de que esto es ya característico en las administraciones demócratas. Miren, yo siempre suelo poner como ejemplo la administración de Trump, porque Trump, a pesar de no ser un político, a pesar de no ser un político de carrera, sino un hombre de negocios, con sus aciertos y desaciertos, pero administrando el país, fue una actuación excelente. Fue capaz de promediar las aguas en la política internacional, y cuando hacía falta fuerza, sabía golpear, y no con armas, golpeaba en el bolsillo de quien se enfrentaba a él. Es cierto que Estados Unidos es el país más poderoso y tiene que hacer uso de ese poder, pero el poder no es solamente militar. Estados Unidos también tiene un gran poder económico, y Trump en su administración supo utilizar muy bien el poder económico en función de la política, y es que la política es precisamente eso, negociar. Y bueno, yo creo que las elecciones próximas, para la próxima presidencia, yo no sé si Trump, que ya se postuló, va a salir electo, o si va a llevar su campaña hasta el final, pero a mí me parece que le debemos al menos un voto de confianza. No solamente porque vaya a salvar a Estados Unidos, ni mucho menos, sino porque por lo menos lo hizo bien. Y hay que salir de la duda, para quien lo tenga, del fraude, y si hubo fraude, y si no hubo fraude, y todas estas cosas. Me parece que solamente por haberlo hecho bien durante ese tiempo y haber terminado con una pandemia, se merece por lo menos una oportunidad por parte del pueblo estadounidense. Eso era más o menos lo que quería decir, apoyando las palabras del doctor, pero bueno, pues lo toqué por accidente, la solicitud del micrófono. Gracias por permitirme hablar, y nada, los voy a seguir escuchando por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, de verdad, por acompañarnos y por compartir eso y esas opiniones. No sé si alguien más quiere participar antes de que le demos las últimas palabras a Josie y al doctor Álvaro. No sé, María E., Carlita ya me avisó que no podía en este momento, Admed, señora Cristina, Elena, Ivo,
Mari, JJ, Maxi, Rafa, Fran, Félix, ¿cómo te llamas tú? Marta, Claudia, Alba. Claro, no sé. No sé si alguien más tiene. Por fin, mi compañerita hermosa María E pidió micrófono, por fin. Dios mío. Así que esperemos un momentico, yo sé. A ver, María E, ¿qué nos quieres compartir antes de ir cerrando el space? No, bueno, ya ustedes pues lo han dicho casi todo. Yo simplemente quería agregar algo que a mí me llenó de indignación esta mañana con la noticia del canje de la señorita esta con el traficante de armas, y es que no solamente es ese mensaje o lo que uno ve como que es Estados Unidos es un estado débil, es también el mensaje tan nefasto y tan negativo que se está mandando, no solamente, principalmente a la juventud americana. O sea, ¿cómo se le da importancia a eso? O sea, ¿cómo se avala lo que es el consumo de drogas con el deporte? ¿Cómo se avala la posición tan nefasta que esa niña ha tenido al país que la vio nacer y al país que le dio oportunidades? Es otro mensaje más a la juventud para hundirla más y no darse cuenta de la grandeza de este país, de lo que tienen en las manos. Eso pues era lo que yo quería decir. Y también como ciudadana americana, como contribuyente, porque la verdad es que la tajada de impuestos que nos quitan es significativa, no hay explicaciones para toda esta gastadera. Pues debe llegar el momento de que se le dé explicaciones a la gente que lo está pagando. Porque esto no lo paga ni Kamala, ni Biden, ni el otro, ni la Pelosi, no señor. Esto lo pagamos nosotros. Entonces llega un momento de que, bueno, pues algún día tendrán que rendir cuenta. Nada, Joana, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Excelente espacio y excelentes opiniones. Buenas noches. Gracias a ti, María E. Lástima que no compartió con nosotros Ahmed, pero escuchemos a Yossi. Yossi. Mira, yo verdaderamente estoy muy intrigada en cuanto a ese último punto que tocó, que es la parte de los impuestos de nosotros los americanos, que tenemos viviendo muchos años acá y nos hemos asimilado y somos ciudadanos americanos, tanto impuesto que pagamos, ¿verdad? Nosotros queremos saber, Yossi Cruz, quiero saber qué pasa con ese dinero, en qué se ha gastado ese dinero, cómo se ha distribuido ese dinero, a dónde, a bolsillos o a instituciones o organizaciones ha parado ese dinero. Yo, como ciudadana, no como política, como ciudadana, yo quiero saber qué pasó con ese dinero. Ahora, que yo tenga una parte muy fuerte, que es la parte política, bueno, ya esa es harina de otro costal. Pero ahí sí yo me metería directamente y preguntaría directamente a Marco Rubio, ¿por qué incentivaste, promoviste y trajiste a todas estas personas a la administración Trump, a la administración republicana, para que no solamente el USA soltara dinero para Venezuela, sino que la oficina de Melania Trump soltara dinero, para que la Casa Blanca soltara dinero, para que la oficina del vicepresidente Pence también soltara dinero, para que la Cámara Baja también soltara dinero? Hermano, estamos hablando de mucho dinero, de todas las oficinas que fueron a tocar la puerta, pam, pam, para pedir ayuda. ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Quiénes tienen ese dinero? Y no me sorprendería que un senador, como en el caso que es Marco Rubio,
se haya beneficiado de eso en su campaña, porque recuerden, una campaña de la senaduría es costosa, se necesita mucho dinero. No me sorprendería que le cayera el dinero en esas triangulaciones, o que a las representantes del sur de la Florida de origen latino también les caerían también dinero de esas triangulaciones. ¿Por qué? Porque es que nosotros los ciudadanos, los que pagamos, somos los que llevamos la partida a perder. Nosotros somos los que perdemos. A nosotros los que nos aumentan los impuestos, a nosotros los que nos ponen la carga. Mientras tanto que ellos vienen y financian sus campañas de esa manera. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso es lo que ha ocurrido con Ucrania. Ucrania con las triangulaciones de ese dinero, le llegaba el dinero a las manos de Victoria Nuland, que estaba encargada del USA en Ucrania, y el 80% se devolvía para el DNC en Washington, D.C., aquí en los Estados Unidos. Allá se quedaba en Ucrania el 20%, y ese 20% se distribuía entre los oligarcas de los que estaban encargados del país de Ucrania. ¿Ok? Ellos se quedan con el 20%. Y estamos hablando de millones y millones. No estamos hablando de 3 cobritos o de 3 lochas o de $3. Estamos hablando de millones. Así que el 20% de muchos, muchos millones siguen siendo millones. Entonces, si eso está sucediendo, por lógica, si eso está sucediendo en Ucrania, un país pobre, un país el país más corrupto de Europa, ¿qué nos quedará para Venezuela? ¿O qué nos quedará para Colombia? Esas son preguntas que nosotros los ciudadanos nos hacemos. Ese es el tipo de pregunta que nosotros los ciudadanos americanos nos hacemos. ¿Qué pasó con nuestro dinero? Mientras nosotros tenemos a nuestros veteranos en las calles abandonados, tenemos a las familias abandonadas en las calles, familias que pierden sus casas o que pierden su renta porque no tienen cómo pagar su renta, cómo pagar, y están viviendo en las calles. Miren las ciudades de San Francisco, las grandes ciudades en este país, como están todos los hombres en las ciudades. El propio Nueva York. Exacto. Todos en campañas, en campamentos, ¿cómo se llama? En cosas de... Y son ciudadanos americanos. Es decir, somos lumbrera para el mundo, pero oscuridad para la casa. Y los americanos, que somos los que estamos trabajando duro y pagamos, porque yo no me opongo a ayudar a los pobres. Yo soy republicana, yo trabajo, yo produzco, yo pago impuestos. Yo no tengo ningún problema en extender una ayuda social temporal a las personas para que se levanten del suelo. Pero si estamos quitándole a nuestros ciudadanos, específicamente a los veteranos, a los que tienen problemas mentales y todo eso, lo estamos dejando en la calle botado para mandar trillones de dólares a Ucrania, para mandar trillones a Venezuela, para mandar a Honduras, a Guatemala, por decir unos nombres del Centroamérica. Y así sucesivamente. Estamos mal porque eso no, eso lo que nos va a llevar es a una quiebra completamente. Y entonces, y lo peor de todo es que todos esos países a quienes nosotros ayudamos, que son más de 120 países, terminan diciendo el imperio, odiamos al imperio, pero cuando presidente Trump llama, por ejemplo, el presidente de Guatemala y de Honduras, oye, si no controlas las caravanas que están pasando por tu país, no te voy a mandar el dinero este año, ahí sí inmediatamente reaccionan. Ahí sí. En eso sí, Estados Unidos es buenísima, pero para venir a joder, para venir a poner presión a la parte legislativa, a la parte, entre comillas, social, a los Estados Unidos, odian, siguen odiando al imperio, siguen odiando a los Estados Unidos, pero cuando necesitan plata, ahí sí están los Estados Unidos. Tienen que ayudarlo porque es obligación de los Estados Unidos ayudarnos, porque el imperio es el imperio. ¿Sí me entiende? Y todo lo que deriva de todo eso. Gracias, María. Absolutamente de acuerdo, yo sí. Vamos a escuchar a Ahmed, escuchamos a Ahmed, luego escuchamos a María E. y cerramos con el doctor Álvaro y yo sí despidiéndose de este space. Bueno, buenas noches, súper interesante lo que estaba escuchando, pero no sé, yo quisiese poner un punto discordante en que creo que la narrativa que nosotros venimos escuchando sobre el tema de la corrupción, del interinato, toda esta cantidad de cosas, creo que cada quien tiene que primero evaluar algunos puntos y que me gustaría, número uno, el dinero mal manejado, ¿okay? O que 50 y toda esta cantidad de cosas es dinero venezolano. Es importante que tomemos eso en cuenta. Es dinero recuperado de incautaciones, de dinero que había, que ha alimentado esos fondos que de ayuda humanitaria. No es dinero de los contribuyentes americanos.
es importante que lo tomen, es peor aún. O sea, es muy importante que tomen eso y que investiguen que es dinero que se ha alimentado de incautaciones de corrupción venezolana, de temas que han estado el tema sancionado, eso es importante. Resulta que ese dinero que en teoría no está claro, es dinero de los venezolanos, no de los contribuyentes americanos. Pero hay otra cosa importante. Creo que a veces nosotros tenemos una visión siempre de tercera persona del tema de la corrupción, del tema de la situación, cuando realmente las personas que son exiliadas del país, nosotros estamos alimentando el sistema que está en Venezuela. Hay gente que habla de los Estados Unidos y creo que hay que agradecerle que permita que en Estados Unidos estén cerca de 1 millón de venezolanos trabajando de manera, entre comillas, muchos, la mayoría legal, para que puedan enviar el año pasado 6 billones de dólares a Venezuela. Ahora, la pregunta es, si nosotros enviamos dinero a nuestras familias en Venezuela, ¿no estamos alimentando el régimen que castiga a las propias familias? Yo creo que la dialéctica y la reflexión hay que usarla de otra manera, porque a mí me preocupa mucho, y es parte de las cosas que llamo a la reflexión. A la gente le encanta estar hablando del vecino. Imagínate, ese es un sinvergüenza que no atiende a los hijos. Bueno, ¿y cuántas remesas mandamos nosotros este mes a Venezuela? No sé. ¿Y cuántas veces nosotros estamos quejándonos del tema, de lo que está pasando con el tema de la inmigración, y realmente somos nosotros los mismos que el año pasado enviamos casi 3 veces el Producto Interno Bruto en dinero a Venezuela? Entonces, bueno, ¿dónde está la corrupción? ¿Realmente dónde está la situación? Quisiera que alguien me lo dijera, pero de manera franca, porque estamos hablando entre gente adulta. O sea, eso es una pequeñez lo que estamos hablando frente a lo que realmente está sucediendo. Es un sistema que ha convertido a expulsar una cantidad de gente para que mantenga los rehenes que están dentro. Somos rehenes 2 veces. Los que estamos afuera y los que están adentro. Y resulta que nosotros estamos generando un ciclo de gente que se está acostumbrando en nuestro país a vivir mantenida. Porque tú ves un hombre de 55, 60 años en edad productiva esperando que el hijo le mande la remesa, o la mamá o no sé quién le mande la remesa. Entonces, la pregunta es, yo no estoy diciendo que eso es bueno o es malo, para mí es malo, en mi opinión personal y libre de hacerlo. Entonces, en la medida que nosotros veamos las cosas con claridad, entendemos que ese sistema nos tiene en un círculo de peor. Es que aún está tan perverso que podemos quejarnos 1 millón de veces y poner la atención en lo que es el interinato, todo lo que ustedes quieran, pero están trabajando para mantener el régimen. Punto. Y creo que, ¿cuál es la solución? La solución es entender que todos los días del mundo tenemos que hacerle ver al mundo donde estamos que eso es un régimen perverso. Hay gente que llega a este país, cruza la frontera sur, y tú no ves ni un tuit diciendo que esos tipos los pusieron a trabajar de esclavos para mantener los que están allá adentro. Es lo que yo particularmente no entiendo. O sea, no ves a gente que es incapaz de tocar al régimen ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa, pero se pone aquí a pegar tweet a decir que se robaron la plata. Bueno, está bien, eso es cierto, pero no se robaron la plata de los mismos venezolanos. Pero es que nuestra cultura es corrupta. Y resulta que hay gente que está en Miami y se sienta a comer con cadiveros que se robaron miles de millones de dólares. Pero este es un gran empresario, ¿vale? Inteligentísimo. Entonces, oye, yo no sé si estamos distraídos, no sé en qué dialéctica estamos, pero a mí me preocupa mucho que seguimos ciegos, porque nos encanta ver el ombligo del otro, pero no vemos nuestro propio ombligo. Perdóneme que haya sido una nota discordante, pero cuando escucho estos temas de corrupción, entendamos que nuestra sociedad, estoy hablando de los venezolanos, yo respeto, no opino sobre política americana, porque yo no soy ciudadano americano en este momento y no voto, por un tema de respeto a quien te está abriendo la puerta para que tú puedas protegerse. Eso es una opinión personal. Y muchos de ustedes saben, yo soy un conservador, y cuál es mi posición. Pero mi papel en este momento, en donde yo estoy, es denunciar a aquellos que se quedan callados, a aquellos que están distrayéndose, y a aquellos que no entienden que ese régimen contamina el mundo. Y en vez de los venezolanos que están en el exilio, en vez de ocuparse qué hizo Biden, qué hizo Trump, ocúpense de recordarle todos los días del mundo al mundo que esos tipos son unos criminales socialistas que están acabando con nuestras vidas.
Y bueno, no me quiero extender más y les agradezco la oportunidad, pero, y perdónenme si estoy diciendo algo discordante, pero no sé, creo que la dialéctica no es la correcta y creo que cada quien tiene que ver un poquito lo mismo. Te agradecemos mucho, Ahmed. No sé qué tan discordante sea para los demás, por lo menos para mí no. Tiene la manito levantada María E. Nos está pidiendo la palabra Páez Táctico Templario. Entonces le pregunto a Yossi y al doctor Álvaro, ¿tenemos chance para darle también la palabra a él o cerramos con María E? Bueno, yo quiero hablarle a Ahmed. Mira, yo... Pero por eso les pregunto. Yo necesito terminar mi intervención y retirarme porque tú sabes que yo tengo obligaciones aquí. Tomé estas 2 horas de un break para poder participar acá en esto. Pero les compartí ahí arriba qué es lo que es USAID, o sea, la ayuda internacional de los Estados Unidos, y eso viene precisamente de los impuestos de los americanos. No sé si él está, si a mí está mezclando una cosa con la otra, pero eso sí viene de nosotros, de los impuestos americanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Con esto yo prefiero ya despedirme porque me he extendido un poco más del tiempo y necesito enfocarme acá. Gracias, Joana, por la intervención. Le dejo la palabra a María E. y después al señor... ¡Ay, señor! Siempre se me olvida el nombre del señor, Joana. El señor Páez Táctico Templario. Mi compañero, el doctor Álvaro. El señor Álvaro. Doctor Álvaro, siempre se me olvida el nombre. No sé, es que me enfoco tanto que se me olvida el nombre. Siempre tengo No lo tome a título personal ni se ofenda. No. Es que siempre he sido así. Me enfoco tanto en el tema que se me olvidan los nombres de las personas y eso, porque necesito enfocarme en el tema. Arriba les compartí el concepto de Wikipedia de lo que es USA. Cuando nace con el presidente Kennedy, John F. Kennedy, y de ahí en adelante surgieron ciertas transformaciones y ciertas modificaciones, pero en sí está basado en el dinero de los americanos. Posiblemente a mí se está refiriendo a otro tipo de ayuda, pero yo me refería a lo de la Casa Blanca, yo me refería a las oficinas del presidente, a la oficina de la primera dama, me refería a la oficina del vicepresidente y así sucesivamente. A lo mejor estamos hablando de dos tipos diferentes, uh-huh. Muy distintos, ¿no? Y bueno, sí, es bueno que cada quien se mire su ombligo, pero en este caso, como yo soy ciudadana americana, yo me estoy mirando lo que me afecta a mí aquí en los Estados Unidos. Entonces, con eso los dejo, gracias por la invitación, seguimos en contacto, estoy a la orden, señor Álvaro, Joana, para cuando más adelante necesiten otro tipo de información, ponernos al día con lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y cómo afecta directamente a los pueblos y a las naciones latinoamericanas, europeas, en Asia y en África también. Que tengan buenas noches, Dios me los bendiga a todos y por favor, les pido, sigan orando por Kat Fletcher para que el Señor pueda tener metida su mano en el sentido de que si hay una sanación, una mejoría o algo así que sea de la voluntad de Dios, y le estoy pidiendo eso a todo aquel que tenga una creencia cristiana o una creencia en un creador y en un ser superior que controla nuestras vidas. Aquí no tengo ni intenciones de ofender a nadie, sino simplemente que me estoy refiriendo a aquello. Al que le quede el zapato, que se lo ponga, y el que no, tírelo para un lado. Que tengan buenas noches. Gracias, Yossi, gracias. No, igual nos hemos extendido bastante aquí, pero ha sido un space muy, muy interesante y muy importante. De verdad, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y siempre las oraciones para Carlos. Vuelvo y pregunto, ya que se tiene que retirar Yossi, porque repito, nosotros también nos hemos extendido mucho en lo que es habitual en nuestro space. Doctor Álvaro, le doy micrófono al señor Páez Reconcilia, porque María tiene la manito levantada desde hace rato, para que pueda hablar usted y cerrar el space, o... ¿Qué hacemos? Vamos adelante, vamos a terminar con todos. Yo cierro y después hablo con Ahmed. Listo, sí señor, entonces ya le di la palabra. María E., te escuchamos. No, era simplemente mencionar que no es solamente el senador Marco Rubio. Yo me alineo con lo que dice el doctor Álvaro. Es también el senador Rick Scott, y los congresistas que estuvieron involucrados en, en,
en todo ese show, en todo ese asunto de traer a Guaidó y toda esta parafernalia que se montó alrededor del interinato. Era eso que quería comentar. Lo que dice Ahmed, bueno, yo le digo a él un sí pero no, porque también nosotros no podemos dejar a la deriva a los familiares que tenemos en Venezuela, especialmente aquellos que son vulnerables, aquellos que son viejos y no pueden trabajar. Estamos conscientes de lo que él dice, yo me uno. De medicina o me faltaba comida, yo me vine a este país buscando protección y libertad. No sé ustedes, pero se le está yendo el audio a María E, ¿verdad? Sí, se le va por espacio. Sí, discúlpenme, que me estaban entrando dos llamadas. Adelante, Joana, gracias por permitirme hablar. Siempre bienvenida. Claro, igual como el doctor Álvaro, no, siempre bienvenida y además compartimos. Es que en estas cosas como tal, nosotros en estos días teníamos un debate justamente en un space donde algunos de nosotros estábamos y se hablaba de la verdad absoluta. Y la verdad absoluta sí existe, pero en estos casos no se aplica porque hay muchas aristas, como dice Josie. Hay muchas aristas, porque yo suscribo a lo que decía Ahmed, pero no me siento aludida porque obviamente uno sabe, como explica María E, por qué, cómo, cuándo y a quién se justifica, se llega a una justificación. Pero también entendí a Ahmed, y cuando también yo sí le explicaba el hecho de que lo de la ayuda humanitaria, etcétera, es que justamente en las investigaciones que nos compartió Zack Foster, no solamente está USAID, no solamente está USAID. Entonces, por eso también le daba la razón a lo que nos compartía Ahmed. O sea, porque también hay una parte en las cosas que se recuperaban, obviamente confirmo y reafirmo lo que decía Ahmed, que es dinero también venezolano, no era solamente de USAID. Entonces, señor Páez Reconcilia, le damos la palabra porque ya cerramos con el doctor Álvaro. Sí, sí, muy amable, muchas gracias, buenas noches. Sí, quería hacer un paréntesis también con lo de Ahmed. Yo estoy en Estados Unidos, trabajo desde hace muchos años aquí, en un área de alta tecnología, y me he conseguido muchos venezolanos que han contratado la empresa con yo estoy, y miren, increíble, chavistas. Dicen que el país se jodió, Venezuela, no por Maduro, perdón, no por Chávez, sino por Maduro. A mí me da una úlcera realmente cada vez que los escucho. Es increíble, y de paso de Biden. O sea, lo tuve el año pasado cuando las elecciones, y yo, bueno, apoyaba a Trump, por supuesto, y ellos nada, que yo era una patria, que cómo era posible que yo apoyara a Trump, que Biden era lo mejor para las relaciones con Venezuela. Es impresionante el daño social que tenemos los venezolanos. Y no vamos a salir del chavismo si no cambiamos totalmente. Algo para agregar ahí a lo del amigo Ahmed. Buenas noches, gracias por el micrófono, muy amable. Ay, muchas gracias a usted, de verdad, le invitamos siempre los jueves, 8:30 hora de Venezuela, 7:30 hora de Miami, mientras que dura el horario de invierno. Doctor Álvaro, este ha sido un space donde usted ha sido uno de los invitados, al igual que Josie Cruz. De verdad, le agradezco muchísimo su paciencia, su atención en este space. Bueno, espero que algún día me inviten a mí. Algún día me inviten a mí, sea yo la invitada. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. No se les olvide que este space está en YouTube el día lunes. Y les agradezco muchísimo. No se les olvide que estamos aquí los días jueves. El próximo jueves es el último space que vamos a tener por el 2022 porque necesitamos descansar, hay que compartir en familia, hay que recargar energías y volver con toda nuevamente en el 2023, la segunda semana de enero. Así que de verdad, se les quiere mucho, cuídense, la salud es lo más importante, cuiden a la familia, especialmente cuiden a los niños y muchísimas gracias a todos. Bueno,
Johanna, muchas gracias por haber estado, por haberme invitado a esta casa, en la que estoy todos los jueves, pero esta vez me tocó contestar preguntas, cosa que yo soy el que las hace normalmente los jueves. Gracias a todos los que han estado aquí esta noche. Pasamos un rato ameno, más largo de lo usual. Presento disculpas a los que se nos han extendido más el tiempo más de lo normal, pero bueno, hay temas que a veces apasionan y uno se extiende y habla más de lo que quiere, cuando ese espacio debería ser destinado a ustedes para la participación. Participación, hoy que estuvo en manos de Ahmed, entre ellos, y quiero hacer mención a él. Ahmed, me pareció muy curioso, Ahmed, ¿está todavía por aquí? A ver, sí, ahí estoy. Ahmed, me pareció muy curioso porque sin ver el teléfono, me parecía estar escuchando, y espero que esto no te ofenda, yo supongo que eso te ha pasado anteriormente, pero me parecía escuchar a Enrique Capriles Radón, y tienes el mismo tono de voz. Por supuesto, sé que no profesas ni siquiera la misma plataforma filosófica, ni llevas el mismo pensamiento, pero el tono de voz, yo decía, Capriles, este es Capriles. Bueno, eso es como nota jocosa del asunto. Ahora, otros puntos. USA. Yo supongo que eso no lo sacas de la nada. Tú debes tener algún argumento sólido para decir que el dinero que está entregando USA es dinero de los venezolanos que está siendo devuelto. La escasa información que tengo del tema me dice que USA es una agencia independiente del gobierno federal de los Estados Unidos. Al tener esa connotación, no maneja dineros incautados por otras razones. Por contrabando, por narcotráfico, obviamente ese no se devuelve, pero por tema de corrupción, por tema de sanciones económicas, por tema de comiso y decomiso en caso de sentencias definitivamente firmes. Entonces, esos dineros incautados, por temas de lavado de dinero, importante, esos dineros incautados están siendo devueltos a Venezuela por otras vías, a través de otras ONGs y a través de otras oficinas distintas a las de USAID. Es la información que tengo. No te lo puedo rebatir, pero me encanta el tono de disensión que tenía tu participación. Yo sé que USAID maneja su propio presupuesto. Ese presupuesto se lo asignan anualmente en el Congreso. Y es el que se utiliza, USAID lo utiliza siguiendo objetivos de la política exterior norteamericana para fomentar o para mejorar la vida, bueno, para utilizarlo de acuerdo a la política exterior norteamericana. Pero no es el que a través del cual se canalizan esos dineros congelados para llegar a, en este caso, a la oposición venezolana. Es la información que tengo, no lo puedo rebatir, no me puedo enganchar en un debate con eso, porque no tengo mayor ni más profunda información. Por otro lado, tenemos también el tema de que los que... A mí me gusta, te acabo de comenzar a seguir, porque a mí me gusta la gente que habla bien y descarnadamente. Yo trato usualmente de hacer lo mismo, porque, bueno, me gusta. Yo soy responsable de lo que digo y de la intención con la que lo digo. Y pues así tomé tu comentario. Por eso te he comenzado a seguir.
La gente que envía dinero a Venezuela está financiando al gobierno. El comentario tiene una finalidad realista, práctica. Si uno lo ve desde el pragmatismo puro, es real. Es real. Ahora, en materia de supervivencia, pues a veces hay algunas sensibilidades que uno debe... Bueno, si yo tengo a mi mamá en Venezuela y la viejita no tiene medicinas, ¿cómo no le mando dinero? Yo sé que es un desgraciado el que está gobernando y que es a él al que le interesa mantener el sistema de salud, pero si no lo hace, yo no voy a permitir que mi vieja se muera y tengo que enviarle algo. Tengo que enviarle cómo subsistir si no me la puedo traer, ¿no? Ahora, que hay ociosos con edad productiva y que no están trabajando porque los hijos le enviamos dinero y entonces ellos viven más de la remesa que de su esfuerzo propio, es real. Es real. Nosotros, o sea, esto se pinta del color que queramos, porque tiene varios ángulos desde donde se puede ver. Entonces, estaría en manos de cada uno de nosotros, los que envía remesas a Venezuela, de poder, de saber discriminar, de decir, bueno, mamá, te estoy enviando $200. Pero estos no son para mi hermanito que tiene 18, que tiene que trabajar, sino para ti, para que te compren la medicina y la harina pan y la cosita, porque te gusta esto, lo que te compres, lo que te quieras comer. Por ejemplo, no lo sé, no es mi caso, toda mi familia se fue de Venezuela ya. Pero yo entiendo a los que lo hacen. Ahora, que no hagan un cheque en blanco y envíen una cantidad de dinero a Venezuela, porque estaríamos, sí, efectivamente, apoyando, dándole piso al gobierno venezolano. Pero hay casos específicos en donde, no sé, nuestra sensibilidad venezolana dice, ¿cómo no le envío a mi viejito que está allá tirado en una hamaca y que ya no puede trabajar, y que tiene artritis, y que tiene demencia, o que ya tiene 80 años? ¿Cómo no le envío una remesa? ¿Sabes? Que si yo estuviera en Venezuela, lo estuviera manteniendo. Porque es parte del trabajo nuestro como hijos, ¿no? Devolver aquello que nos dieron nuestros padres, tratar de devolverlo en bienestar, en salud, en alegrías. Pero si nos fuimos del país, pues también nos corresponde seguir haciéndolo. ¿Y cómo no hacerlo si tenemos la posibilidad? Así que sí, eso es un poco de sí y de no, pero no puede ser una regla... No puede ser una regla implacable. Así que, Joana, todavía la tenemos por aquí. No sé cuál otro tema tocó Ahmed que me gustaría tal, pero me encanta poderle dar réplica a Ahmed. Así que antes de despedir, escucho la réplica de Ahmed, cerramos y nos vemos el próximo jueves. Ahmed. No, cortamente. Esa, realmente debo reconocer que mi participación tiene la intención manifiesta de incomodar, porque es que si no nos incomodamos, realmente no estamos en capacidad de decir estoy a favor, estoy en contra, o hay un tema reflexivo. Lo que yo trato de fijar con una posición: nadie puede abandonar una familia, es un derecho que tiene que tener cualquier persona, y eso es un deber. Pero más allá de eso, siento que nosotros gastamos una energía inmensa en también fijar una posición personal y no personal, que tiene grises, como también los tiene la política, que ha fracasado en el tema opositor. O sea, todos hemos fracasado y estamos atrapados en un gran hoyo negro de un sistema socialista que nos tiene todo atrapado. Esto es una tiranía. ¿Por qué es una tiranía? Porque donde nosotros nos encontremos, estamos intranquilos porque nos roba la paz. Si tú tienes que enviar un dinero y trabajar para tu familia, y inevitablemente va a pagar IVA, y si va a pagar IVA, indudablemente va a alimentar. Si los puerta a puerta se alimentan de ese negocio de nosotros, y sucesivamente, no me quiero extender con eso, pero yo lo que trato de hacer reflexionar, que no quiero decir que yo estoy buscando tener la razón, es, oye, la dialéctica debemos cambiarla y entender que el único enemigo que tenemos con los aliados, con lo que sea, es ese régimen.
todos los días del mundo. Somos víctimas del socialismo. Y lo que también le digo a las personas, si usted tiene un inmigrante que está en Venezuela, en Colombia, en todos lados, tiene que haber causa manifiesta que se ponga en contra de ese régimen que lo tiene trabajando, esclavizado, como le cada quien le pone la etiqueta que sea. Porque mi preocupación es que hay gente que disfruta, okay, teniendo un enemigo menor, que quizás puede ser la oposición venezolana, es un enemigo menor, y estamos perdiendo esa energía de atacar realmente a quien es nuestro verdadero enemigo. Y el régimen, en esa dialéctica que ha venido construyendo de manera muy eficiente, nos mantiene destruidos, nos mantiene distraídos, perdón. Eso no me quiero extender, esa era la intención, no era ofender a nadie, ni yo tengo familiares, eso es válido desde el punto de vista humano. Pero como esto es un foro político, desde el punto de vista del foro político, tenemos que entender que todos nos estamos equivocando, todos estamos haciendo algo mal. Y en la medida, como yo soy un conservador que creo en la responsabilidad individual, la reflexión es qué estoy haciendo yo para hacerle la vida imposible cada día más al régimen en el lugar que yo me encuentre. Y lo primero es a ese que cruzó la frontera sur, a ese que dice que es un perseguido político, a ese que está en Colombia, que no le da las gracias a que está, tiene un estatus de protección temporal, y no son capaces ni poner un tuit en contra del régimen, y no es con el cuento que me van a perseguir a mi familia, porque yo también tengo familia. Entonces, creo que en circunstancias, todos tenemos que hacer causa manifiesta si verdaderamente creemos que somos víctimas del socialismo o somos simplemente alguien que destruyó Roma y ahora quiere ir a destruir Grecia. No sé, eso es un poco la reflexión. Dios los bendiga. Agradezco la oportunidad, oye, de participar en estos foros. Yo me prometí dar lo que llaman algunos la batalla cultural, pero no sé, lo hago por darle ejemplo a mis hijos de que realmente al menos soy libre de decir lo que pienso en libertad, siempre con respeto. Feliz noche y Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar la réplica. Gracias, amén. Gracias, muchísimas gracias. Yo estoy contigo en absolutamente todo lo que acabas de decir. Yo diría que en el caso de algunos no lo estamos haciendo mal. Yo diría que no estamos haciendo todo lo necesario. Probablemente nos falten herramientas. A muchos no nos falta pasión, nos falta probablemente ideas. Pero tú sabes que, y tristemente cuesta reconocerlo, lo hago en privado, no me cuesta hacerlo en público, los venezolanos no somos un país unido, no somos unos, a ver, ¿cómo decírtelo? No tenemos toda la solidaridad ni todo el espíritu de unión que deberíamos tener. Los venezolanos somos individualistas, en muchos casos egoístas y en otros envidiosos. Y ha sido difícil adentro de Venezuela poder unirnos. Estar afuera ha sido un factor agregado a esa disgregación, a esa atomización de la intención venezolana. Eso de los que cruzan la frontera son incapaces de poner un tuit, eso es cierto, la falta de agradecimiento y tal es muy generalizada. Decir que todos los venezolanos somos iguales es una injusticia inmensa, pero decir que todos los venezolanos somos solidarios y somos bellos y somos un país unido y actuamos como un bloque también es una gran mentira. Entonces, esas cosas están actuando en contra nuestra y ha sido muy bien capitalizada por la tiranía en Venezuela. También estoy de acuerdo que es una tiranía y estoy de acuerdo en todos tus términos. Yo creo que tú y yo manejamos básicamente los mismos conceptos. Tú y yo manejamos la misma filosofía en esos temas. Así que me encanta tenerte en la audiencia. Me encanta tenerte en estos foros y que disientas y que hables y que dispares al pecho. A mí me gusta eso. A mí me gusta poder debatir y tener debates de altura y poder conversar con gente que tenga ideas sólidas y diferentes en algunos casos. Me gusta eso.
Vamos a crecer, acércate a nuestros foros. Nosotros estamos aquí todos los jueves a las 7:30 de la noche, cada vez con un tema diferente, que, bueno, algunas veces captará más la atención que otro, pero siempre es interesante tener gente con buenas ideas y que quiera a Venezuela. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son las 10:17, vamos para casi 3 horas estando aquí compartiendo, hablando de la corrupción y que se ha extendido por toda Latinoamérica y por todo el globo terráqueo. Ya es bastante, voy a dedicarme a mi familia. Aquí son las 10:20 ya de la noche. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Los espero nuevamente el jueves a las 7:30 hora Miami y creo que es 8:30 hora Venezuela. Gracias, Joana, por haber estado con nosotros. Yo soy Álvaro Guerrero, usando usando el logo de Repúblicos TV, y los espero el próximo jueves. Gracias, mil gracias, y que tengan buena noche. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro, personal trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83.